licenciado. Dice, muy buenos días. Sí, perdón, no estaba habilitado mi micrófono, va a disculpar. Ahora se escucha, ¿verdad? Se ve mis diapositivas, perdón, por favor, Vilma, licenciada Vilma. Así es, licenciado. Muy bien, muchas gracias. Le cedo la palabra al licenciado Johnny. Muy bien, muchas gracias. Bien, como se ve en mis diapositivas, yo más tranquilo. Podemos dar inicio. Muy bien, muchas gracias. Bueno, primeramente puedes saludar a los colegas, ya, a los estudiantes y también pues a nuestros invitados especiales. Tenemos a nuestra conferencista de México, licenciada Cinta Limón. Tenemos también la presencia de licenciado doctor Saúl Cabrejos, ya, de Perú. Yo complacido pues con iniciar este evento. Y más adelante van a ver la talla internacional de nuestros expositores. La doctora Cintia Limón desde México nos viene con su temática bien interesante sobre el liderazgo. Y el doctor Saúl Cabrejos sobre herramientas de gestión administrativa. Bueno, pues sin más que hablar, sin más preámbulo, doy inicio a esta conferencia con mi temática, ¿no? Bien, hablaremos sobre espíritu emprendedor en tiempos de crisis. Bueno, antes de iniciar, quisiera que ustedes puedan abrir su mente al aprendizaje, ¿ya? Es muy importante abrir nuestra mente, siempre humildemente, ¿no? Decir, bueno, de esta conferencia voy a aprender bastantes cosas. Siempre hay algo que aprender. Bien. ¿Ustedes conocen a Jan Koen? Tal vez muchos no lo conocen, ¿no? Pero si les digo, ¿ustedes conocen WhatsApp? Bueno, sí conocen WhatsApp, ¿verdad? Bueno, voy a hablarles un poquito sobre Jan Koen. ¿Ya? Jan Koen es el fundador de WhatsApp, de la compañía WhatsApp. Y tenemos nosotros en nuestras manos, en nuestros celulares, tenemos el WhatsApp, ¿verdad? Entonces conocemos el WhatsApp. Bien, quiero comentarles sobre la historia de Jan Koen. Él vivía en extrema pobreza, su familia vivía en extrema pobreza y tenía pues bastantes carencias, problemas y bueno, el sufrimiento, ¿no? Que ha pasado su familia. Jan Koen ha estado viviendo necesidades. La pobreza justamente nos hace vivir eso, ¿verdad? Yo también como persona he pasado por esa parte de la pobreza y la verdad que admiro bastante a Jan Koen. Bueno, acá hay una frase que quiero compartirles, ¿ya? Y indica lo siguiente: la pobreza, los sufrimientos y la crisis en tu vida pueden ser un indicador para un cambio radical en tu vida. ¿Estás dispuesto a asumirlo? Esto es lo que pasaba justamente Jan Koen en su familia. ¿Ya? Tenían pobreza, sufrimientos, y bueno, estaban pasando por crisis. Y bueno, pues ellos como familia decidieron asumir el cambio, ¿sí? Un cambio radical, no cualquier cambio, ¿no? Un cambio radical. Ahora, cuando hablamos del cambio radical, ¿ya? Y esto se ve pues a los 16 años de Jan Koen, cuando la familia de Jan Koen emigra a Estados Unidos, ¿ya? ¿Desde dónde? Desde Ucrania. Ellos vivían en Ucrania y emigran a los Estados Unidos. Imagínense, ¿sí? Desde otra parte del mundo, emigrar a la otra parte del mundo. Bueno. Ahí, ese cambio radical, obviamente, tenían que tomar algunas decisiones, ¿no? ¿Quiénes de la familia tendrían que viajar?
obviamente que no podían viajar todos. Dejaron atrás en Ucrania al padre. No viajaron todos. ¿Sí? Viajaron Jan Kun, su madre, y bueno, también llevaron a la abuela, que también justamente no podía hacerse cargo, tal vez, el padre. Bueno, también ahí decidieron, pues, los recursos para poder viajar, ¿sí? Seguramente tuvieron que ahorrar muchos años, ¿ya?, para poder viajar, ¿sí? Tuvieron que hacer ahorros. Y bueno, pues también, tal vez algunos préstamos, ¿no?, para poder viajar. Imagínense, desde una parte del mundo a otra parte del mundo, ¿no? Dejaron atrás, pues, personas, como les decía, dejaron atrás al padre, ¿ya?, y algunos familiares, tal vez, que les tenían mucho cariño, ¿no? Bueno, tomando este ejemplo de Jan Kun, ¿ya?, nosotros también, si queremos hacer un cambio radical, tenemos que ver qué cosas podemos dejar atrás, ¿ya?, qué cosas podemos dejar atrás, qué personas tendría que dejar atrás, si quiero tener un cambio radical. Bueno, yo en mi situación, en mi niñez, la verdad también que tenía, que pasaba bastantes conflictos. Yo vivía con mi padrastro y mi mamá. Y bueno, en esos tiempos vivíamos situaciones infernales, porque la verdad yo veía en mi niñez que mi mamá y mi madre, mi padrastro, se dedicaban a tomar. Y bueno, ahí ya vivían, pues, situaciones donde se ponían a pelear. Y la verdad que para mi niñez fue bastante, para mí fue bastante traumático. Como niño yo tenía que tomar la decisión de dejar mi familia y irme con mis abuelos, ¿ya? Y bueno, pues mis abuelos tal vez no tenían muchos recursos, pero igual, para mí fue un cambio radical, ¿ya?, dejar mi familia. Y bueno, este cambio radical, la verdad es que me ayudó bastante en mi niñez. Más adelante les voy a explicar un poco. Acá Jan Kun y su familia tomaron esta decisión radical, ¿ya?, un cambio radical. Bueno, cuando hacemos un cambio radical, como en este caso de Jan Kun, tenían que adaptarse a Estados Unidos. Imagínense, de Ucrania a Estados Unidos es un cambio radical, y ellos tenían que adaptarse a la cultura, tenían que adaptarse a las costumbres, tenían que adaptarse a la situación económica de Estados Unidos, y la verdad que es, pues, bastante caro en Estados Unidos, ¿ya? Jan Kun y su madre lucharon por adaptarse al nuevo país y tuvieron que depender del apoyo del gobierno. Ellos se sorprendieron, la verdad que en Estados Unidos la vida es bastante caro, ¿ya? Tuvieron, pues, que asistir a organizaciones del Estado para poder sobrevivir. Ellos vivían de cupones del Estado para poder sobrevivir. Obviamente en sus momentos iniciales, ¿no? Entonces, la adaptación muy importante. Bueno, yo en mi parte, en mi niñez, cuando me fui a vivir con mis abuelos, también tuve que adaptarme. Mis abuelos trabajaban en una granja de pollos. Y no podía, pues, yo vivir a costa de mis abuelos. Tenía yo también que trabajar en la granja de pollo, ¿ya? Tenía que adaptarme. Continuamos. Adaptación versus pobreza. Bien. Acá Jan Kun, tenemos que hacer un análisis de Jan Kun. La adaptación es, pues, que lucharon por adaptarse en el país, pero todavía viven en pobreza. Tuvieron que depender del apoyo del gobierno para poder sobrevivir. Ellos, Jan Kun y su familia, si iban a seguir viviendo del apoyo del gobierno durante muchos años más, si ellos iban a acomodarse a seguir recibiendo el apoyo del gobierno, yo creo que
Jan, ¿cómo me iba a estar como hoy por hoy entre los millonarios que conocemos ya del mundo? Es muy importante poder reconocer esta parte. En la adaptación, ellos tenían que ver que este apoyo del gobierno solamente iba a ser temporal. Ya temporal. Hay mucha gente que se acostumbra a vivir a costas de otros. Ese es seguir viviendo en pobreza. ¿Sí? Esto quiero que quede muy claro. Cuando nos acostumbramos a vivir a costa de los demás, a costas del gobierno, a costa de mis padres, a costa de la familia, a costas de la universidad, no sé, a costas de alguien, eso es vivir en pobreza. Jan Kun y su familia no se acostumbraron a vivir del apoyo del gobierno, solamente fue una situación temporal. Eso tiene que estar muy en claro. La adaptación no significa que tengamos que ahí acostumbrarnos a vivir a costas de alguien. No. Es luchar. En mi situación, en mi niñez, yo un año tuve que estar viviendo a costas de mis abuelos. Me fui a los 11 años con mis abuelos, estuve todo eso. Después, a los 12 años, ya me puse a trabajar, a recibir un sueldo. Sí. Obviamente, como niños, no nos pagaban bien. Pero tuve ya que dejar la pobreza. Bueno, sin darme cuenta yo como niño, pero ahí estaba. La verdad que esta historia de Jan Kun y su familia me encanta, porque ellos solamente se adaptaron. Bien, continuamos. Cuando vemos el tema de la adaptación acá en la familia de Jan Kun, vemos que ellos observaron las costumbres de Estados Unidos, respetaron las costumbres de Estados Unidos, valoraron las costumbres de Estados Unidos. En nuestra adaptación tenemos que ser muy observadores del medio donde nos estamos adaptando. Tenemos que respetar ese medio. Tenemos que valorar para entrar a la otra etapa de aprendizaje. Tengo que aprender del nuevo medio donde me estoy adaptando. Tengo que aprender. Así los resultados van a ser positivos. Y así vamos a pasar a la otra faceta, que es la evolución. ¿Sí? La siguiente faceta es la evolución. Jan Kun aprendió por sí mismo sobre redes informáticas cuando era adolescente. Imagínense, cuando era adolescente se apasionó por las redes informáticas. ¿Sí? A sus 16 años emigró a Estados Unidos, pero no solamente se adaptó, sino evolucionó. Fue más allá. Atacó las redes informáticas. Es más, quiero comentarles que Jan Kun en su adolescencia se unió a un grupo fraternal que eran los hackers. Como le interesó bastante esto de las redes informáticas, fue más allá. Se unió a un grupo de hackers. ¿Sí? Esto nos lleva a la pasión. Bueno, eso fue en su adolescencia, ¿no? La evolución va de la mano de la innovación y la pasión. Es muy importante esto. Si queremos evolucionar nosotros como personas, como profesionales, tenemos que ir de la mano de la innovación y la pasión. Bueno, entonces, las alas de la evolución. Por una parte es la innovación, y cuando hablamos de la innovación tenemos que hablar sí o sí del aprendizaje. ¿Sí? Quiero innovar,
Tengo que aprender. El aprendizaje constante. El nuevo aprendizaje. Tengo que estar por delante aprendiendo, por delante de las otras personas. Tengo que estar encabezando en el aprendizaje si quiero innovar. La otra ala de la evolución es la pasión y la fe. ¿Sí? Tengo que estar apasionado. Y es lo que ha mostrado justamente Jiang Kong, estar apasionado por las redes informáticas. Y constantemente ahí le acompañaba pues su fe, su creencia, ya que sí podía. Entonces, Jiang Kong, para poder evolucionar, estaba constantemente con la innovación y el aprendizaje, y su pasión y su fe. Y nosotros como personas tenemos que seguir esto. El aprendizaje. La información está a la mano de todos. Todos tenemos la información en nuestros celulares. En nuestras manos tenemos el poder de la información. Y Bill Gates justamente indica eso, ¿no? Bill Gates indica la información es poder. Todos tenemos ese poder en nuestras manos. Pero tengo que informarles las estadísticas que no todos utilizamos ese poder de la mejor manera. La mayoría de las personas utiliza el celular, utiliza la computadora, utiliza esas herramientas que tenemos para WhatsAppear, para estar ahí en el Messenger, estar viendo los memes, para estar viendo videos ahí graciosos. Las estadísticas informan de que la mayor parte se utiliza en redes sociales. Y son pocos los que utilizan la información de la mejor manera. Y bueno, vemos que todos tenemos ese poder en nuestras manos, pero no lo utilizamos de la mejor manera. Sé ordenado y organizado con tu información. Y Jin Zhong, un famoso orador, un famoso emprendedor, nos indica lo siguiente. Cuando la información se organiza, surgen las ideas. Si yo soy organizado con mi información, van a surgir ideas, van a surgir proyectos. Tal vez hay algunos proyectos pendientes que tengas, alguna tesis, algún proyecto pendiente. Empecemos a ordenar, a organizarnos. Y de esta manera obviamente van a surgir ideas para poder volver a empezar ese proyecto o para que iniciemos un proyecto. Y obviamente que el proyecto no necesariamente tiene que ser lucrativo, ¿no? Tiene que ser para que nosotros nos sintamos bien, ¿no? Felices. La innovación. Crea algo nuevo. Es lo que hace la innovación, ¿no? La innovación crea algo nuevo. Yo les animo este día a que sean creadores. Sean inventores, creen algo. La innovación hace eso. La innovación ha llevado a muchas personas a ser exitosas. Es porque ellos crearon algo. Jiang Kun ha innovado, ha creado el WhatsApp. Y obviamente nosotros sabemos, no vamos a poder crear el WhatsApp. Pero podemos crear algo. ¿Sí? Cuando hagas una maestría, tienes que crear tu proyecto. Es algo tuyo. Cuando alguien saca la licenciatura, ahí tiene que crear su proyecto de grado.
Es solamente tuyo eso. Se llama creadores. Si alguien quiere emprender un negocio, créelo. Bueno, con la innovación, inventos en la historia. Ahí tenemos el famoso invento de la rueda. ¿Sí? El famoso invento de la rueda. De seguro el que inventó la rueda, ¿ya? Obviamente fue un hombre. Las otras personas se preguntaron, ¿y qué está construyendo este? ¿O qué está inventando este? ¿Qué está haciendo este loco? ¿Sí? Está loco este. Está jugando. Es lo que les dicen a los inventores, a los innovadores. Ahí por la familia tal vez te dirán, oye, estás loco. ¿Quieres estudiar una segunda carrera? Estás loco. ¿Quieres abrir un negocio? Estás loco. Pero los locos justamente han revolucionado este mundo, señores. ¿Sí? Han revolucionado este mundo. Los innovadores, los creadores. Y en nuestras genes, hay genes de inventores. Pasan por nuestra sangre, por nuestros genes, genes de inventores. Toda la información de los inventores se encuentra en nuestros genes. La cosa es ahí animarnos, ¿no? Dar el primer paso. Y para dar el primer paso necesitamos, pues, fe, señores. Pasión. La pasión y la fe hace dar el primer paso. Cuando la pasión y la fe van juntas, los resultados son asombrosos. Y es lo que nos ha demostrado Jan Kuhn. Su pasión y su fe nos ha demostrado que salir de la extrema pobreza sí es posible. Fe en ti. Es lo primero. Cree en ti. Si no crees en ti, ¿quién va a creer en ti? Tienes que empezar por ahí. Cree en ti mismo. Cree que lo puedes lograr. Tú tienes que creer en ti. Tienes que creer en tu sueño. Y Napoleón Hill, un famoso autor, Napoleón Hill, nos compartió lo siguiente. Lo que la mente del hombre puede concebir y creer es lo que la mente del hombre puede lograr. En nuestra mente tenemos que creer, en nuestra mente, en nuestro corazón tenemos que creer que sí se puede. Y si creemos con nuestra mente y nuestro corazón, sí se va a poder. Ya nos decía el gran maestro Jesucristo, nos decía, la fe mueve montañas. Entonces tenemos que empezar a creer. La pasión. No todos tienen pasión. Pero es hora de buscar la pasión. Y ya lo decía Albert Einstein, el famoso inventor, famoso genio. No tengo ningún talento especial, dice. Uno le diría, oye, Albert Einstein, ¿cómo no vas a tener tu talento especial? Si tú estás entre los máximos genios. Para muchos es el mejor. ¿Sí? Y lo que decía es, solo soy un apasionado curioso. No tengo ningún talento especial, solo soy apasionado curioso. Solo soy apasionadamente curioso. Imagínense. La pasión logra grandes resultados. No se olviden las alas de la evolución. Si quieres evolucionar, tú como persona, tú como profesional,
No te olvides de la innovación y el aprendizaje. No te olvides de la pasión y la fe. Espíritu emprendedor en tiempos de crisis. Lo primero que tenemos que hacer es los cambios. ¿Sí? En tiempos de crisis, los cambios que tenemos que generar. Ya nos los demostró Jiang Kun. La crisis de la extrema pobreza. Ellos como familia tenía que haber cambios, cambios radicales. Pero no solamente cambios radicales, sino también la evolución. ¿Sí? Tenemos que evolucionar como personas. Y después viene lo que es el cuerpo, la mente y el corazón tienen que estar constantemente luchando. Seguir adelante, la perseverancia, entre otras cosas, que tiene que estar ahí presente. Seguiré contándoles que Jiang Kun no fue solamente la crisis de la pobreza, por si acaso. ¿Sí? La pobreza, obviamente, ahí dejaron la pobreza. Ahí la evolución en su familia fue que trabajaron, ahorraron. Imagínense, pero yo quiero que vayan imaginándose un poco acá, Jiang Kun. Cuando era niño, a los 7, 6 años, no se daba cuenta, obviamente, de la pobreza que vivía. Cuando son niños, ahí están. Pero cuando ya estaba entrando, ahí a los 11 años, ya seguramente ahí, entrando a la adolescencia, se preguntó, mamá, papá, ¿por qué no dejamos esto? ¿Por qué no tenemos más dinero? ¿Por qué no trabajamos más? Y seguramente ahí a Jiang Kun ya le venía la idea en mente de las que las computadoras, ¿por qué no tienen ellos alguna computadora? Y bueno, la familia, para dejar de la pobreza, tuvieron que trabajar y ahorrar. No solamente trabajar para subsistir, porque muchos trabajan para subsistir, como supervivencia, lo cual está mal. Si queremos evolucionar nosotros y dejar la pobreza, la evolución sería trabajar y ahorrar. Y si se puede, invertir. La familia de Jiang Kun, en la evolución, lo que hizo es trabajar y ahorrar. Ya estaba en mente dejar Ucrania, ¿sí? Ir a Estados Unidos. Pero no podían hacerlo todavía en ese momento, tenían que ahorrar. Cuerpo y mente y corazón, estar enfocado a eso, día tras día, día tras día. ¿Sí? Enfocado en ir a Estados Unidos. Algunos tal vez desfallezcan en el primer año. Pero ahí tenemos que renovar las fuerzas y decir, tengo que seguir, seguir, seguir. Y era lo que hizo la familia de Jiang Kun. Estar enfocado, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Estar enfocado en eso. Y obviamente, no fue cuando Jiang Kun tenía 12 años cuando fueron a Estados Unidos. Ni a los 13, ni a los 14, ni a los 15. Tuvieron que pasar 15 años. Perdón, 5 años. Tuvieron que pasar 5 años para que la familia de Jiang Kun vaya a Estados Unidos. De los 11 años a los 16 años, Jiang Kun llega a Estados Unidos. Fue un gran cambio. Fue un gran cambio. Pero ahí volvieron a pasar otra crisis. La vida es bastante cara en Estados Unidos. Tuvieron que volver a empezar de cero. ¿Sí? Ahí Jiang Kun dijo, yo tengo que ayudar acá a mi familia. Tengo que trabajar. Jiang Kun se puso a trabajar también ahí. A
aparte del colegio, el trabajo. Pero aparte del colegio y el trabajo, se dedicaba a las redes informáticas. Jan Koon. Esta fue su evolución de Jan Koon. Y día tras día, mes tras mes, año tras año, se enfocaron en esto. Salía adelante. No fue la única crisis que Jan Koon pasó. A los 21 años, cuando ya estuvieron ahí estables, la familia en Estados Unidos, cuando ya tenía un buen dineral ahí para volver a Ucrania, a retornar para visitar a su padre y traérselo a Estados Unidos, Jan Koon se encontró que su padre había fallecido. ¿Sí? La muerte del padre. Jan Koon no pudo. Vuelve a Estados Unidos. Fallece. La verdad es que los años 21 de Jan Koon fue una crisis terrible, terrible. ¿Sí? Un cambio radical que hizo fue Jan Koon, dejó en Shenyang y se postuló a Yahoo. ¿Sí? Yahoo es una de las empresas mundialmente conocidas en lo que es los correos electrónicos y todo eso, ¿verdad? Fue a trabajar ahí. Se metió de lleno al trabajo en Yahoo. Cuerpo y mente y corazón. ¿Sí? Estuvo trabajando en Yahoo por 10 años. 10 años trabajó en Yahoo. Trabajó apasionadamente. Obviamente que también ahí tenía planes y metas para ascender en los cargos. Tuve trasnoches. Aprendizaje constante en Yahoo. Amistad en Yahoo. Logros y resultados en Yahoo. Tuvo bastantes. Podía quedarse en Yahoo. Pero él tenía una ambición mucho más allá. Como trabajó 10 años arduos, él se tomó un año sabático. ¿Sí? Descansó un año sabático. Bueno, pues viajó por toda Sudamérica, nos visitó acá, por este lado. ¿Sí? Para refrescar su mente, obviamente. ¿Sí? Este año sabático, la verdad, le ayudó bastante para refrescar su mente. Después de los 10 años de haber trabajado en Yahoo, le vino muy bien este año sabático. Obviamente no dejaba su amistad ahí de Yahoo y se dedicó también a los deportes. Distribuyó muy bien su tiempo, organizó su año sabático. Y fíjense, ¿saben qué? Este año sabático le sirvió bastante. Le sirvió bastante. Porque después del año sabático se postuló al Facebook. La organización mundialmente conocida, una nueva meta. Pero ¿saben qué? Facebook le cerró la puerta a Jan Koon, le dijo, esto no es para ti. Le cerró la puerta a Jan Koon. Pero ¿saben qué? El haberse cerrado la puerta del Facebook fue una gran oportunidad para Jan Koon. Muchos tal vez se lamentarían o muchos nos decían, yo soñaba con entrar a una ONG ahí de trabajar de contador, de auditor, pero agradezco a Dios que me hayas dado la puerta.
para trabajar de auditor o de recursos humanos en una ONG. A Jan Kuhn le cerraron la puerta del Facebook. Y ahí se le a su vacación que tuvo, ya se le abrió la mente. Y esa idea en mente se puede, se tuvo que reunirse con sus amigos. Le digo, tengo esta idea en mente. Mi idea en mente es, ¿saben qué? Yo cuando quería llamar, hacer llamadas a mi padre hasta Ucrania, no podía hacerlo, porque las llamadas eran costosas. Desde Estados Unidos hasta Ucrania eran costosas las llamadas. Mi idea en mente es crear una plataforma o un sistema o un programa para que podamos abaratar esos costos. Que no solamente los ricos puedan llamar desde Estados Unidos hasta otros países. Trabajaron y desarrollaron lo que es el WhatsApp. Y WhatsApp nació. Jan Kuhn, este proyecto sí es para ti. Te cerraron la puerta en el Facebook, pero era para grandes, para un proyecto mayor. Cuando nos cierren la puerta a ustedes, no se lamenten. Piensen, puede ser para algo mejor. ¿Sí? Muchos nos lamentamos, pero piensen eso. El universo puede estar conspirando a tu favor. Te cerraron la puerta aquí y allá. El universo puede estar ahí a tu favor. O Dios mismo. ¿Sí? Agradezcan a Dios o agradezcan a... Bueno, si no crees en Dios, al universo podría decirte, ¿no? Pero sé que la mayoría cree en Dios. Agradezcan a Dios cuando se les cierran las puertas. Hay algo mayor. Pero tienes que abrir tu mente para ver eso. ¿Qué es ese algo mayor? Después de los años, Facebook volvió a buscar a Jan Kuhn, le dijo... Queremos comprar WhatsApp. Y la transacción se dio por 19 millones de dólares. Jan Kuhn se volvió millonario. Se encuentra en el puesto número 65. ¿Sí? Como millonario. Gracias a todo lo que pasó en su vida. Por todas las crisis que pasó. Le ayudaron a hacer cambios radicales. Le ayudaron a ser una mejor persona, evolucionó como persona, como profesional. Y esto es lo que es espíritu emprendedor, señores. El espíritu emprendedor es la motivación, es la capacidad que tiene una persona, ya sea de forma independiente o dentro de una organización, de identificar una oportunidad y luchar por ella, de llevar a cabo cambios y evolucionar, de reflexionar con intuición, flexibilidad y apertura. Esto es lo que es espíritu emprendedor, señores. Abarca un conjunto de cualidades y habilidades imprescindibles en cualquier ámbito de la vida, tanto laboral como social. ¿Sí? Tales como qué? Iniciativa propia. ¿Quieres tener espíritu emprendedor? Haz crecer tu iniciativa propia. Ten iniciativa. Es en todos nuestros quehaceres, ¿verdad? De nuestra vida. En todos nuestros quehaceres. Yo les digo siempre a mis estudiantes, tengan iniciativa propia, háganlo ustedes. Con ejemplos pequeños les digo, si tu papá te dice, ayúdame en algo, ayúdale. Toma iniciativa propia. Le digo a mis estudiantes. Obviamente nosotros los profesionales tenemos que también tomar iniciativa propia en nuestros trabajos. Que no sean nuestros jefes que nos digan, haz esto. No, tomemos iniciativa propia. ¿Por qué les digo? Eso hace crecer nuestro espíritu emprendedor. Y no vamos a depender después de nuestros trabajos. O de nuestra empresa que nos ha contratado.
La iniciativa propia hace que nos volvamos independientes. La responsabilidad. Seamos responsables en nuestros trabajos, en cualquier proyecto que emprendes. Tomas responsabilidad. Crees en responsabilidad. La perseverancia. Persevera en todo lo que hagas. En todas las cosas que hagas. Persevera. El trabajo en equipo. No te aísles. No seas una persona que solamente ahí está solita. Relaciónate con las personas. Queremos crecer espíritu emprendedor. La creatividad crea algo. ¿Sí? Tenemos que ser innovadores, creadores. Crea soluciones. Si hay problemas por ahí, crea soluciones. Hoy por hoy que estamos viviendo la pandemia, hay muchos problemas. Entonces tenemos que buscar soluciones. No creemos problemas, creemos soluciones. ¿Sí? No nos lamentemos. Tenemos que crear soluciones. En donde nos encontremos, en la universidad, crea soluciones. Hoy por hoy les comento, por ejemplo, en las universidades, hemos pasado por problemas de cómo pasar las clases virtuales. Que yo me tuve que ver muchos videos en YouTube para aprender tantas cosas de que el Meet, que el Zoom, que el Classroom, que el Moodle, tantas cosas, tantos problemas así de golpe. Pero teníamos que crear soluciones. Por mi parte yo puse a crear videos, tutoriales, le mandé a mis docentes, colegas, podíamos hacer de esta manera. Tuve que activar mi canal de YouTube. ¿Sí? En la creatividad viene aprendizajes y eso es lo palpé acá en esta pandemia. Lo palpé. Aprendí muchas cosas, muchas cosas. Y gracias a este aprendizaje estoy creando, bueno, bastantes cosas también. El dinamismo. Sé dinámico. No te quedes ahí. El sentido autocrítico, dominio propio. ¿Sí? Tú mismo ve colocando tus fortalezas, debilidades, dominio propio de ti. La asunción a riesgos. Asumes riesgos. Para emprender, para ser emprendedor, tienes que asumir riesgos. Y no estoy hablando de emprender un negocio. Estoy hablando de emprender tu vida. ¿Qué cosas falta en tu vida? Asumes riesgos. El espíritu de superación. Constantemente tenemos que tener ese espíritu de superación. Superarnos día a día. Semana a semana. La confianza en uno mismo. Cree en ti. Lo puedes lograr. La capacidad de decisión. Asume la decisión. Que no sean tus padres. Que no sean otras personas que decían por vos. Asume tú la decisión. Da el primer paso. No se olviden, John King Alba nos dice, la pobreza, los sufrimientos o la crisis pueden ser un indicador de un cambio radical. ¿Estás dispuesto a asumirlo? Albert Einstein, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor. Más poderosa que la electricidad. Más poderosa que la energía atómica. ¿Qué es? La voluntad. ¿Sí? La voluntad. ¿Estás dispuesto a colocar tu fuerza de voluntad? Espero que sí. ¿Sí? Muchas gracias por su atención. Y bueno, pues, yo por mi parte les digo, cree que el primer alcance la victoria con humildad. Atentamente, Johnny Quintana Álvarez. Muchas gracias. Gracias por la explicación.
Muchas gracias, licenciado, por su brillante participación y valioso aporte. Es un privilegio para nosotros tenerlo, estimado licenciado. Ahora doy la bienvenida al licenciado Freddy Patiño, presidente del Comité Asesor de la Real Academia de Ciencias Empresariales, para hacer la presentación a nuestra próxima invitada para la exposición, la doctora Cintia Limón, desde México. Le cedo la palabra al licenciado Freddy Patiño. Muy buenos días a todos los participantes de este evento preparado por la SACE, ya la Academia de Ciencias Empresariales y Económicas. Es un gusto, es un placer en realidad compartir estos momentos con todos ustedes. Quiero dar a todos nuevamente la más cordial bienvenida. Este evento ha sido denominado Dirección, Liderazgo y Emprendimiento. Mi nombre, bien ha dicho la licenciada Vilma, es Freddy Patiño Valdero, soy presidente del Comité Asesor de la SACE. A nombre de todos los componentes de esta institución de reciente creación, por cierto, principalmente a nombre del licenciado Johnny Quintana, que es presidente de la SACE, a todos y cada uno de ustedes, muchas gracias por su participación. Entre los objetivos que tiene la SACE, justamente se encuentra el de promover la investigación y el conocimiento en el ámbito empresarial. Quiero agradecer a las instituciones que están apoyando este evento, como ser la Universidad Nacional del Siglo XX, carrera de Contaduría Pública, la Universidad Tecmilenio de México, ZED Zadar Latinoamérica, la Universidad Técnica de Oruro, carrera de Administración de Empresas, y la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. También hago llegar un agradecimiento a la Universidad Mayor de la Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, particularmente a la carrera de Contaduría Pública. Un agradecimiento al Instituto Técnico Superior de la Amazonía y finalmente a EDUCA. Muchas gracias nuevamente a estas instituciones por apoyar este tipo de eventos. Antes de continuar con las videoconferencias, recuerdo a ustedes, estimados participantes, la metodología que estamos utilizando. Cada uno de nuestros participantes va a exponer el tema alrededor de 45 minutos. A la finalización del mismo va a haber una ronda de preguntas, las que los participantes pueden realizar a través del chat, ¿no es cierto? Y si son muchas preguntas, quien les habla será encargado de hacer un resumen de aquello y hacer llegar las preguntas a nuestros expositores. Nuestra siguiente expositora es la doctora Cintia Limón Lozano. A continuación, haré conocer brevemente el extenso currículum de nuestra invitada para el día de hoy. La licenciada o la doctora Cintia Limón, en cuanto a su formación académica, tiene un doctorado en administración, tiene una maestría en comercio exterior, es máster en estudios europeos y licenciatura en comercio internacional. Actualmente se desempeña como directora de profesional de la Universidad Tec Milenio Querétaro, colaborando con el sector empresarial y gubernamental del estado de Guanajuato. Tiene experiencia de alrededor de 22 años en el sector educativo como directora en el área profesional y posgrados, obteniendo la certificación CIES nivel 1. Obtuvo el premio estatal al mérito exportador en el estado de Guanajuato y es premio Nobel también, recibió el premio nacional de exportación, promoviendo la vinculación con la industria y otras universidades para la movilidad internacional estudiantil, servicio social y prácticas profesionales. La doctora Limón es ponente en muchos países, como ser México, Colombia, Perú, Panamá, Bélgica, China, y el día de hoy está en nuestro país, Bolivia. La doctora Limón también fue vicepresidente en las gestiones 2016 a 2018 de
América Latina y Europa, fundadora de la ZEP de investigación SADAR. Colabora con las diferentes dependencias de gobierno y empresariales, como la Secretaría de Desarrollo Económico, Bancomex, Index, Confose, Comce, el Consejo Regional de Logística, Guanajuato, la Delegación de la Unión Europea en México, el Foro Académico Permanente América Latina, el Caribe y la Unión Europea, UCELAC, asesora en temas de comercio, logística y negocios globales a diferentes empresas, miembro de las mujeres líderes en el estado de Guanajuato. Reitero, este es un breve resumen del extenso currículum de la doctora Limón. El día de hoy la doctora Cintia Limón nos hablará sobre el tema liderazgo y resiliencia en los negocios globales. Doctora Cintia Limón, la audiencia es suya. Por favor, adelante. Doctora Limón, ¿me escucha? Veremos, parece que tiene algún problema en el, con el internet. Doctora Cintia Limón. Es el audio. Ya está. Sí, que si me autorizaban el audio. Perfecto. Por favor, díganme si ven mi presentación. ¿Se ve la presentación? Todavía no, estimada doctora. No logramos ver la presentación. Ok, vamos a subirla otra vez. Vamos a ver. Compartir. ¿Ahora ya la ven? No, todavía es posible que esté cargando. Por ahí tenemos algún problema de internet, de conexión, ¿verdad? Todavía no aparece la presentación, estimada doctora. Creo que ya. ¿Listo? No, lamentablemente todavía no logramos ver la presentación. A ver, ya estoy en compartir. Ayúdenme. ¿Cómo están todos? Hola, buenos días. Buenos días, espero que estén muy bien. Estoy muy contenta, ¿no?, de estar aquí con ustedes. Vamos a revisar que se pueda compartir. ¿La ven en este momento? No. Yo la veo aquí en medio. Ya, lo que tienen que hacer es efectivamente compartir su exposición, ¿no? No sé, a veces solamente cuando abrimos no, en realidad no estaríamos compartiendo. Dice presentar ahora. Ahí tendría que ir, estimada doctora. Donde dice compartir. Sí, y luego... compartir ahora. Compartir y luego ya me voy a... Sí, directamente. A ver. A mi presentación. ¿La ven? No. Creo que está también en línea el licenciado Johnny Quintana. Se la voy a mandar a Johnny. ¿Qué les parece? Para que él me pueda ayudar a compartirla en este instante. Mi estimada. Mande. Cintia. Sí. A ver, le voy a ayudar. Sí. Abajo tiene lo que es presentar ahora, ¿verdad? Ajá. Ahí me voy. Así, y me voy. ¿Hace clip ahí? En tu pantalla completa. Pantalla completa. Hace clip igual ahí. Tiene que ser en la pantallita. Ajá. Ahí tiene que ser clip. Ok. Y luego le doy una vez que ha hecho clip ahí dentro de lo que le presenta esa pantallita, ¿ya? Le dice presentar ahora. Porque me aparece compartir y cancelar. Compartir. Ok.
Aquí arriba dijo compartir. No. Compartir ahora no, sí. No, te la voy a mandar, Johnny. Mejor para... ¿no? Mi estimado Freddy, ¿te puedo mandar tu WhatsApp para que lo compartas? ¿Cómo vas a estar con el licenciado Cintia? A ver, lamentablemente yo tengo problemas en este momento con mi internet también. Estoy haciendo uso solo de un equipo que es posible no logre también compartir. Voy a... Ya, mi estimado, si me lo pase yo lo voy a compartir. Perfecto, sí, Johnny. Una disculpa a todos, ¿eh? Ya lo habíamos practicado, pero algo sucedió. Pero no se preocupen, ahorita recuperamos el tiempo y nos ponemos a platicar. Ya. Escritorio. Ok. Entonces, Johnny, te lo paso en este instante. Ya se está. Quiero, ¿también? Ya se está yendo, ¿eh? Perfecto. Quiero aprovechar este momento, decía, para hacer conocer a todos los participantes sobre las artes de la Academia de Ciencias Empresariales y Económicas. Esta es una institución que no hace mucho se ha creado. Estamos en realidad solo unos meses llevando adelante las operaciones de las ACE. Sin embargo, comento a todos nuestros participantes que tenemos la mejor buena voluntad de trabajar con los profesionales en el área económica, financiera, administrativa, y también queremos trabajar con nuestros estimados estudiantes de las diferentes universidades. Estamos creando unidades científicas en cada una de las carreras, ¿no es cierto?, de tal manera que podamos integrar a todos los estudiantes de nuestro país. Esa es una labor que venimos llevando adelante los miembros de la SACE, y una vez más quiero hacer llegar un agradecimiento muy sincero a todos los componentes de esta institución. Creo que todos y cada uno de los que componemos la SACE tenemos por delante lo que significa el trabajo por el bien de toda la comunidad. Queremos que nuestro país crezca. Y para este hecho estamos invitando, como el día de hoy, a excelentes profesionales. Y seguramente de aquí a un tiempo no muy lejano también vamos a tener otros invitados de la talla de las personalidades que el día de hoy nos están visitando en realidad. Doctora Limón, ¿cómo le fue con las imágenes? ¿Ya logró enviar al licenciado Quintana, por favor? Micro, prende este, Cintia, por favor. Es que como que se cierra el micrófono. Bueno, en lo que se va el archivo, a mí me gustaría iniciar con la conferencia. La verdad es que es muy importante para mí ya dar como el avance, y les puedo ir platicando lo que le llega a Johnny. Mi conferencia es sobre liderazgo y resiliencia en los negocios globales. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben, ¿no? Antes del COVID era una vida que teníamos, y después del COVID es otra. O sea, el escenario es totalmente diferente. En lo familiar, en lo personal, en lo laboral, en nuestra economía, ¿no? O sea, ¿cómo esto ha cambiado y cómo nos ha impactado? Aquí está el doctor Cabrejos, aquí está Tayoni, que estamos en un grupo de conferencistas internacionales, y nosotros cada cierto tiempo viajamos a otros países
a compartir nuestro conocimiento. ¿Y qué pasa? Que ahora no podemos. O sea, yo qué más quisiera estar en Bolivia con ustedes, ¿no? En Cochabamba o en La Paz, pero ¿qué creen? No es posible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Adaptarnos. ¿Y qué hay que hacer? Sacar lo mejor que tenemos. Por ejemplo, esta reunión, ¿no? Estamos aquí con la, no todos juntos, tratando de hacer nuevos conocimientos, nuevos amigos, ¿no? Entonces, pues vamos a hacerlo, ¿no? Esa es la idea. Y bueno, platicarles. ¿Cuáles son las economías más grandes del mundo? Es la de Estados Unidos, luego está China, Japón, Alemania, India, Reino Unido, Francia, Italia, Brasil, Canadá, Rusia, Corea del Sur, España, Australia. En el lugar número 15 está México, ¿no? Entonces, yo no sé si esto vaya a continuar, ¿no? ¿De qué depende? De muchos factores. Factores de México, factores de cómo manejemos la pandemia, de cómo nos visualizan en el exterior. Entonces es muy importante lo que estamos trabajando en nuestros países, ¿no? En Bolivia, cómo se está manejando la pandemia, en Perú, que también tienen muchos casos, y creo que nosotros ya tenemos más que todos en América Latina, porque no se ha hecho un uso correcto, ¿no? La población no entiende, ¿no? El gobierno, ellos por más que intentan, no se puede. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya la tienes tú en tu correo, la presentación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eso de la información es poder. Entonces, ese es nuestro trabajo, revisar esta información a mí, cómo me sirve o qué puedo hacer yo de esto, cómo puedo sacar de una mala experiencia algo bueno. Por ejemplo, el caso, ustedes saben que hace unos meses estaba peleando China y Estados Unidos. Se están, pero así, ¿no? A puño limpio. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos estaba un poco acostumbrado, ¿no?, a tomar decisiones, y pues el mundo entero no le decía mucho, ¿no? ¿Por qué no le decía mucho? Pues porque todos dependemos de ellos. México, nuestro 85% de las exportaciones va a la región de América Latina. El 80% va a Estados Unidos. Es nuestro principal exportador, nuestro principal importador, nuestro principal inversor. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente, pues, no nos queremos enojar con ellos, ¿no? Porque dependemos muchísimo, muchísimo de esta relación. Pero llega China, y China dice, no. Porque Estados Unidos decía, voy a poner impuestos a tales, tales, tales productos, y dice China, sí, no hay problema, pero yo le voy a poner un impuesto a estos productos tuyos. Porque en comercio exterior eso se puede, es la reciprocidad, ¿no? Entonces, y se empezaron a pelear, así China y Estados Unidos, y entonces el mundo entero estábamos asustados, ¿no? Porque decíamos, son dos grandes, ¿qué va a pasar? Pero eso afectó muchísimo la economía, porque los países se quedaron como sentaditos esperando ver el desenlace del pleito, y entonces esa es una postura, ¿no? El esperar. Entonces esto dañó mucho, ¿no? Porque el comercio se bajó en lo que se descubría que iba a pasar. Pero hubo otra gente que aprovechó, que dijo, a ver, Estados Unidos manda muchísima carne a China, pero ahorita China ya le puso un impuesto a la carne. Entonces, ¿qué hago? Yo, colombiano, yo produzco carne de muy buena calidad, pues yo la mando. En vez de Estados Unidos, que ahorita tiene esta restricción, entro yo al mercado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que de todas estas cosas que pasan en el mundo, tenemos que encontrar la manera de capitalizarla, ¿no? O sea, de que eso no nos afecte. Entonces, eso por un lado. Mi siguiente diapositiva, que ustedes no pueden ver, pero yo les platico, es
respecto a qué vamos a hacer. O sea, esto cómo nos cambió la vida, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reorientar las cadenas globales de valor. ¿Qué es una cadena global de valor? Se hacen estos grupos comerciales. Por ejemplo, yo les quiero platicar el caso de Celaya, ¿no? Nosotros estamos en el centro del país, una región que se llama Guanajuato, y somos muy exportadores, ¿no? Entonces, aquí hay mano de obra calificada, hay muchas universidades, aquí tenemos vías de comunicación, tenemos parques industriales. Entonces, eso ayudó a que se hiciera un clúster automotriz muy importante. Por ejemplo, tenemos Toyota, que acaba de llegar, no tiene más que 6 meses. Tenemos Honda, que está aquí en Celaya. Tenemos Mazda, que está en Salamanca. Tenemos General Motors, que está en Guanajuato. Tenemos de Ford, una de motores, que también está en Irapuato. Otra de Ford de motores en Puerto Interior. Y una gran gama de empresas automotrices. Pero lo interesante no es las armadoras, estas empresas enormes, sino es todo lo que dejan alrededor, que es los proveedores, ¿no? Que nos dan esta proveeduría. Porque imagínense, un coche Honda, yo les preguntaba a mis alumnos de maestría que tenía, les di clase a los de Promex, los que hacen la logística, y yo les decía, ¿cuántas piezas tiene un Fit o una camioneta HRB, que son los modelos que se trabajan aquí? Y me decían, Cintia, son 6,000 piezas. Y yo decía, ¿de dónde sacan 6,000 piezas? Claro, de proveedores. Proveedores medianos y proveedores chiquitos, o sea, los proveedores de los proveedores. Y se hacen estas cadenas globales muy importantes, ¿no? Entonces, ahora, si México no está a la altura, por cualquier situación que llegue a pasar, se van. Las empresas han hecho de tiempos y movimientos, y si las cosas salen mal, en 8 meses ellos ya están en otro país. Les voy a decir cuándo hicieron este estudio. Cuando se iba a firmar nuevamente el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, hubo ahí sus momentos de tensión, ¿no? Que si se firmaba, que si no se firmaba, que las cláusulas. Entonces las empresas dijeron, si Estados Unidos cierra la frontera a México, nos vamos. Porque el beneficio de estar aquí en México es ese, que podemos exportar directo a Estados Unidos y que estamos muy cerquita, que por el tratado puedo mandar mis productos sin impuestos. Entonces Estados Unidos me cierra la puerta, yo me voy. Entonces yo les decía, ¿cómo se van? Así, en 8 meses, liquido a todo el mundo, desmantelo mi planta y me la llevo a otro país. Entonces, los países deben ser bien cuidadosos en esta parte, porque si ya generamos esta cadena global de valor, pues que permanezca, ¿no? Los países o las empresas van a estar revisando las preferencias, el acceso a mercado, la logística, lo que les decía, el capital humano, o sea, que esté la gente preparada, el ambiente de negocios. Esta es la siguiente, es la primera macro tendencia. O sea, eso es como ahorita lo que viene. Logística integrada. Déjenme ver si ya la pueden compartir. Johnny, ¿te llegó mi presentación por WhatsApp? ¿Me pudieras ayudar a compartirla? Por favor. Otro es la logística integrada. ¿Qué es la logística? La logística es cómo llevamos un producto de un lugar a otro, ¿no? O sea, cómo hacemos todo este engranaje desde que sale de mi empresa, la mercancía, contratar el medio de transporte, llevarlo al puerto, que en el puerto lo reciban, que lo almacenen, que lo suban a un barco, que se vaya a otro país, que lo reciban, que se haga todo lo aduanero, que se le entregue a una persona que lo lleve a otra empresa. Entonces, eso es logística. Entonces, cada día debemos estar mejor en logística, o sea, tener esta, porque más adelante en una diapositiva les comento, a veces el 20, el 25% del costo de un producto fue por el almacenaje y el transporte de esa mercancía. Entonces ahora
el reto de las empresas es cómo hacer esta logística más eficiente, ¿no? En el caso de México, es el comercio electrónico. Dice que está muy pesada. En el caso de México, estamos con lo del T-MEC y algo que me ha gustado, algo bueno que surgió con esto, es el comercio electrónico. Muchísimas empresas chiquitas o empresas medianas que decían yo en 5 años voy a entrar al comercio electrónico, se tuvieron que meter. O sea, nadie estaba saliendo de su casa, entonces dijeron, ¿qué hacemos? Nadie nos va a comprar. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Empezaron a vender por internet. De hecho, ahorita, aquí en México hay una empresa que se llama Liverpool, que es muy grande, ¿no? Liverpool es un centro comercial de que encuentras muebles, ropa, y descubrí, yo estaba preocupada porque yo pasaba por la plaza y la veía cerrada y decía, ¿qué va a pasar con estas empresas cerradas y con su tanto personal? ¡Ay, Dios mío! Entonces, ¿y saben qué pasó? Nada, vendieron muchísimo. O sea, se adecuaron a la situación, subieron todos sus productos en línea y vendieron más. Entonces, lograron capitalizar de esta mala experiencia, ¿no? Lograron capitalizar algo muy bueno, ¿no? Entonces, pues les ha ido muy bien. Entonces, ¿qué es lo nuevo? El comercio electrónico. Decía Johnny, a nosotros nos tocó, a ver, ¿cómo hago el Zoom? ¿Cómo hago el...? ¿No? Y ni modo. O sea, toca ponernos a aprender y toca hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? Otra cosa que va a cambiar es la realidad virtual, la realidad aumentada y la automatización. Por ejemplo, ahorita nosotros que estamos aquí reunidos dando la conferencia, ¿no? Algo que me gustó, que vi hace poco, son unas ferias en China. ¿De dónde salió el coronavirus? Pues de esto, de que mucha gente va a China, a las ferias que hay de todo tipo. Personalmente me ha tocado ir alguna vez fui a hacer un convenio. Y entonces China es otro mundo, ¿no? En lo comercial y... Entonces, estas ferias son impresionantes. ¿Y qué creen? Que ahora ya las están... Estos chinitos ahora las están haciendo de manera virtual. ¿Qué dicen ellos? Nadie puede venir, nadie puede viajar, no hay vuelos. ¿Qué voy a hacer? ¿Me siento a mi casa a ver qué pase en la vida? No. Ya están armando todos los stands de manera virtual. Entonces, ¿qué es lo que viene eso? La realidad virtual, la realidad aumentada, el desarrollo sustentable, eso también. Ahora las empresas, si no están con esta parte de la ecología, no hay más, o sea, no hay forma, ¿no? Eso es muy importante de explicar, o sea, si ya vamos a hacer una empresa, pues de una vez hay que hacerla bien, o sea, cuidando el medio ambiente, cuidando todas las reglamentaciones que hay en el exterior, ¿no? Eso también, porque si ustedes quieren entrar a un mercado como es la Unión Europea o al mercado japonés, la verdad es que es muy difícil. Son mercados muy complicados, son muy buenos mercados. O sea, una vez que tú logras que ellos te compren, son los mejores clientes, pero no es tan sencillo. O sea, tienes que... Déjenme que les mando otra vez, pero ahora en PDF, a ver, es que está muy pesada mi presentación, por eso es que no se puede presentar. A ver si así es más fácil. Y bueno, les decía, ahora también nuestros negocios tienen que estar con el desarrollo sustentable. Déjenme, Johnny, ya te lo mandé en PDF, a ver si pudiera ser más fácil subirlo. Ahora sí, estimada doctora, ya podemos ver su presentación. ¡Ay, qué bueno! Pero ¿quién lo hizo? Está Johnny, es el que está subiendo la presentación. ¡Ay, gracias, qué bueno! Es que es muy pesada.
Johnny, te pudieras ir a la página, yo te voy a decir, estoy en la 4. Ahí estamos. Estamos hablando de las... Ay, gracias. Gracias a todos. Y discúlpenme, por favor. Es que estaba tan pesada que por eso no se subía y ahora en PDF ya fue más fácil. Bueno, sigamos. Entonces, ¿cuáles son las 5 macrotendencias del comercio exterior? Les decía, la reorientación de las cadenas, la logística integrada, el comercio electrónico, la realidad virtual que les platicaba que ahora ya se hacen ferias en China, por ejemplo, y nosotros podríamos hacer lo que quisiéramos también de manera virtual, ¿no? Y también que hay que cuidar mucho el medio ambiente, el desarrollo sustentable, y algo que me gusta mucho es la economía incluyente. Hace 25 años yo revisaba los tratados de libre comercio, o hace 20 años que yo decía, todo era para las grandes ligas, o sea, todo era para empresas enormes. Y ahora los tratados se han preocupado porque sea también incluyente, que diga, bueno, ¿y las pymes? ¿No? ¿Y cuándo vamos a integrar a los más chiquitos? ¿No? ¿Cuándo vamos a jalar a los demás? Entonces ahora los nuevos tratados de libre comercio, el T-MEC, y por ejemplo uno que también nuevecito que acabamos de actualizar con la Unión Europea, ya lo incluye. O sea, los países ya entendieron que quien da empleo son las empresas pymes, ¿no? Que son las que, ¿no? Muy, muy grandes, o sea, son los que realmente llevan también la economía del país. Entonces, ahora también ya va hacia una economía incluyente. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí nada más platicarles un poquito. Dentro de México tenemos estados líderes. La mayoría son... En exportación, la mayoría son los estados que están en el norte, que están en el norte del país, porque pues por su cercanía con Estados Unidos. El primero es Chihuahua, luego es Coahuila, Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, y luego venimos nosotros, que es Guanajuato, Jalisco, que es mi tierra, la tierra del mariachi, la tierra del tequila, del jarabe tapatío, de las rancheras, ahí es mi tierra, Jalisco. Y luego el Estado de México, Sonora y Puebla. Entonces, esto nada más como un comentario, ¿no? Hablando de los negocios en México. La siguiente. Por favor. Y bueno, algo muy importante que yo les platicaba es la logística. O sea, si debemos de tener esta infraestructura para que se muevan las mercancías. Debemos de tener... por ejemplo, aquí en México tenemos 79 aeropuertos, tenemos 117 puertos marítimos, 27 mil kilómetros de vías férreas, más de 383 mil kilómetros de carreteras y 49 aduanas. O sea, ¿cómo hacemos? Ya tenemos el producto, ¿y ahora cómo lo llevo? ¿No? ¿Cómo nos ha pasado? Por ejemplo, que Estados Unidos tiene algún problema y nos cierra la frontera, no se imaginan el caos. No, o sea, no tienen una idea de lo que es cerrar la frontera un momentito. O sea, eso impacta al comercio, ¿no? O sea, son filas de trailers formados, prendidos, por ejemplo, los Thermokins, que se exportan mucho producto agrícola. Entonces, es un daño muy grande. Entonces, ¿qué tiene que trabajar México y América Latina? Tenemos que tener infraestructura, ¿no? A veces tú a Perú y ahí estoy asomándome por la ventanita para ver el Callao, ¿no? El puerto maravilloso de Perú. Entonces ves los barcos y ves, ¿no? Entonces dices, oye, qué emoción, o sea, ¿cómo llegó esta mercancía a los países? A mí me toca dar muchas clases, estaba trabajando en un MBA, y entonces, pero les daba clase a ingenieros electricistas. Imagínense yo hablándole de estos temas y ellos se me quedaban viendo como diciendo, ¿de qué habla esta señora? Pero al final les gustaba la clase porque entendían que el tener un teléfono en su mano no fue sencillo. Que alguien tuvo que hacer todo esto, no, todo esto que estamos platicando, para que ellos tengan en su mesa un vino de otro país, un suéter de otro país, un mineral,
¿no? Ustedes que son también súper fuertes en la minería. O sea, ¿quién hace todo eso, no? O sea, ¿quién mueve esta mercancía? Pues los negocios. Entonces hay que tener los puertos, la infraestructura necesaria para, pues para que sea más rápido, porque entre más ágil sea, más barato es. O sea, tú reduces tus costos. Entonces, es muy importante la logística. Si quieres saltarte, Johnny, estas son varias que hablan de logística. Esta es, pues, como la comunicación de México. Aquí está esta diapositiva de los puertos, ¿no? Aquí hay uno que me encanta que se llama Manzanillo. Manzanillo está aquí en el Pacífico. Es un puerto que a mí me ha tocado ver cómo ha crecido, ¿no? Hay otro Lázaro Cárdenas que también son de este lado del Pacífico, del Atlántico. Tenemos varios también, Veracruz, Tampico, en Tamaulipas. Entonces, hay varios puertos mexicanos que son diferentes, porque ustedes saben que entre más hondo está el puerto, pueden llegar barcos más grandes. O sea, entre más calado tiene ese puerto, las embarcaciones pues no encallan. Entonces, Lázaro Cárdenas es de estos puertos y Manzanillo, que son muy, muy grandes, ¿no? Y exportamos muchos coches, ¿no? Entonces, sí llegan estos barcos impresionantes y debemos de tener, lo que les decía, esta infraestructura. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí decirles otra vez China, aparece en mi presentación, son los que tienen los mejores puertos del mundo. O sea, ya hay un, miren, para que se den una idea, ya hay un puerto que todo es automatizado. O sea, todo, no hay personas. Están las grúas, está todo, sí hay personas que están manejando los robots, ¿no? Pero ya no está como tal el capital, ¿no? O sea, está muy tecnificado. Entonces aquí les estoy poniendo las banderitas de dónde son, pero el 40.4 de la carga del mundo se mueve por China. De Asia el 30, imagínense, entre ellos tienen el 70%. África el 5.8, Estados Unidos 3.9, Europa 14.9 y el resto del mundo 4.2. Así está como la dinámica del mundo. El que sigue. Por favor, y bueno, esto es sobre lo mismo, los puertos mexicanos, la que sigue. Como se pueden dar cuenta, me gusta mucho el tema del... Aquí está las carreteras, este es otro tema. Aquí donde yo vivo, que tienen en su casa todos ustedes, aquí a unos metros está una carretera. Esta carretera llega, es la número 45, llega hasta Canadá, llega hasta Winnipeg. Entonces, ¿por qué? Pues porque tenemos este corredor industrial hasta allá, ¿no? Entonces, ¿qué es muy importante? Pues las carreteras, ¿no? Mucha mercancía se va por carretera, ¿no? ¿Qué es mejor? Ferroviario. También tenemos el sistema ferroviario, una empresa que se llama Kansas City de México y otra que se llama Ferromex. Son las principales dos líneas ferroviarias. Pero el camión es muy importante, o sea, por carretera se va mucho, sobre todo lo agrícola, que se está cortando en el campo, se enhiela y se va. O sea, se exporta así como les llega muy fresco. En 12 horas ya estamos. Por eso también tenemos esta dependencia tan grande con Estados Unidos, porque estamos a 12 horas, a 14 horas. Entonces es muy fácil, ¿no? El que tu mercancía mañana ya esté en una ciudad de Estados Unidos, salvo que vaya a la zona de California, que sí es muchísimo más lejos, pero si va a la zona de Texas, ¿no? Es muy, muy, muy cerquita. Entonces es muy rápido por carretera. La que sigue. Por favor, igual, logística, si quieres otra más. Creo que me gusta mucho esto, otra más, Johnny, porfa. Aquí, por ejemplo, mi preocupación era, ¿y con la pandemia qué pasa? O sea, ¿qué ha pasado con el transporte ferroviario? Y me encontré esta nota en la revista T21 y dice que si hubo los primeros 4 meses del año, el sistema ferroviario siguió. Ellos no tuvieron problema.
El manejo de la carga subió 0.8% en, o sea, comparándolo con 2019. Entonces, pues es una buena noticia, ¿no? Entonces, mi conferencia más que nada va en ese sentido. ¿De qué es malo? Porque también vamos a ver cosas que están pasando que no son las más correctas o las que quisiéramos, pero sin embargo hay cosas que sí, sí están saliendo adelante, como es el sistema ferroviario. La que sigue. Por favor. Y esto era lo que les decía. ¿Por qué me clavo tanto en estas partes de estarles diciendo el transporte marítimo, el aéreo? Porque es, para Colombia, el costo logístico es del 13.5, ¿no? Y de el 46.5 es de almacenaje. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nuestros alumnos que están estudiando negocios, ¿qué tienen que hacer? ¿No? Ser visionarios de cómo le hago para bajar esto. O sea, 13.5 es mucho. ¿Qué voy a hacer para que sea más rápido el cruce, optimizar el espacio en mi contenedor? ¿Qué? ¿No? Entonces, oye, mi contenedor va a la mitad, bueno, me junto con otra persona y entonces hacemos consolidados y bajamos a la mitad. Oye, es que en el otro país no carga nada y se viene de vacío. Pues me contacto con una empresa del otro país para que no se venga de vacío. O sea, necesitamos también ser, ¿no? Bueno, Diana está presentando algo. No sé, no sé. La que sigue, por favor, Johnny. No sé si pudiéramos regresar a mi presentación, se los agradecería mucho. Aquí está. Bueno, y otras cosas, o cosas importantes que tenemos que tomar aquí les puse para que lo pudieran ver, casos de éxito, ¿no? ¿Qué sí se está haciendo bien? Aquí tenemos exportaciones a Estados Unidos se mantienen y las listas de reglamentaciones también, ¿no? Algo muy importante que tenemos que revisar es las reglas del Tratado de Libre Comercio. Esto cambió. O sea, teníamos desde 1994 haciendo negocios de una forma y se actualizó. Entonces, es un requisito indispensable ponernos a estudiar y ver todo lo nuevo que nos están pidiendo que cumplamos. Entonces aquí están pues estas reglamentaciones que hay que cumplir. La que sigue, por favor. Y bueno, también yo estaba preocupada, la verdad, estos meses del año dije, ¿qué va a pasar? O sea, estaba preocupada por todo, ¿no? O sea, por mi familia, por mi trabajo, por mis alumnos, cómo estaban ellos, si se podían inscribir, si iban a estudiar, entonces. Y el país, yo decía, ¿qué va a pasar con nuestro país? O sea, somos tan vulnerables, ¿no? Que cualquier cosa nos afecta tanto. Y entonces, pues me encontré con una buena noticia, que es que tuvimos superávit. Tuvimos un superávit comercial en 2019, ¿no? Por 1.836 millones de dólares. Entonces, nos fue bien el año pasado. La que sigue, por favor. Aquí en febrero también tuvimos un superávit, ¿no? O sea, tuvimos más exportaciones que importaciones. Aquí también fue de 2.910 millones de dólares. Esto fue en febrero. La que sigue. Y en marzo también. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que los primeros tres meses del año en comercio exterior, estoy hablando, nos fue bien. O sea, pero acuérdense que esto de la pandemia empezó en marzo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ya abril, mayo y lo que va de junio, ya no es esta información. O sea, ya no tenemos estos datos. Es lo que yo les decía. Tenemos que ser resilientes. Hay que adaptarnos a una nueva circunstancia. Ahorita lo platicamos muy lindo del superávit, pero ¿qué crees que ya no es? Pues eso que era en marzo ya no es, ya no es. ¿Qué podemos hacer ahí? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros como empresas,
¿no? A mí que me toca estar en esta parte de comercio internacional, pues buscar mercado, seguir mandando el producto. Aunque los alimentos no pararon, por ejemplo, la industria automotriz cayó. O sea, México es nuestro principal producto de exportación, son coches y partes de coches. Luego, alimentos, también somos grandes exportadores. No se nota mucho porque no puedes comparar tú un kilo de brócoli con la exportación de una camioneta. O sea, el valor es tan diferente que por eso se ve enorme todo lo de coches. Pero ustedes díganme, ahorita, ¿quién quiere comprar un coche? Si estamos más preocupados por la salud, ¿no? Por el trabajo, entonces, pues no es, o sea, no es, a lo mejor ni salimos de nuestra casa, ni siquiera estás ocupando el coche. Entonces, tenemos que ser resilientes, tenemos que adaptarnos, tenemos que sacar lo mejor, ¿no? Que podamos encontrar de esta situación. Y bueno, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Es lo que viene. La que sigue, por favor. Aquí por aquí empiezan las malas noticias, ¿no? Aquí estamos hablando de la inversión extranjera directa. Les quiero platicar que tuvimos años muy buenos, muy buenos. Todavía el año pasado llegó mucha inversión a México. O sea, llegamos a estar en el lugar 10, 11 de receptores de inversión extranjera directa. ¿Y qué creen? Que ya no estamos. En esta gráfica ustedes pueden ver que México ya no aparece. Entonces, esa es una gran oportunidad que tiene nuestro gobierno. Y es una imagen que estamos dando al mundo. Pasó algo con una empresa de cerveza que ya tenían todo listo y a la mera hora se les cancelaron sus permisos y algunas cosas. Entonces, esa señal que le damos al mundo es de, espérate, ahorita no es el momento de invertir en México. Entonces, eso a mí me preocupa muchísimo. O sea, porque yo lo veo. Yo vi cómo en mi estado esas inversiones detonaron, ¿no? Entonces tú te encuentras en Guanajuato Puerto Interior, que es un clúster muy importante de empresas, que está en Silao, Guanajuato, a como a hora y media de aquí. O sea, tú llegas, creo que son 200 empresas y 150 son, no sé, por decirles algo, japonesas. Hay un consulado japonés ahí. O sea, imagínense. Yo trabajo mucho con la Embajada de Canadá en México, con los países de la Unión Europea, pertenezco a la red de europeístas, y entonces dices, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar, o sea, cambiar nuestra imagen al mundo y respetar las inversiones, respetar los tratados de libre comercio, respetar las APRIS, que son unos acuerdos en materia de inversión que tenemos con 33 países. Entonces, les puedo platicar lo lindo, pero también lo que tenemos que mejorar. Entonces, ¿para qué es esto? Pues para darnos cuenta primero en qué estamos fallando, en qué podemos mejorar y hacerlo. O sea, de nada sirve platicarlo si no se toman las medidas adecuadas. La siguiente. El comercio exterior. Este fue un artículo que me llamó mucho la atención del COMCE, que es el Consejo Mexicano de Comercio Exterior. Quiero decirles lo que el comercio exterior representa para México. No sé si pudieran poner la presentación un poquito más grande, que se ve muy chiquita, entonces estaban comentando aquí que si lo podemos hacer más grande. Para México representa el 60%. O sea, nuestro comercio exterior es una fuente, es un motor de crecimiento, entonces representa el 60% del valor, ¿no? Entonces, muchas gracias. Ahí está, un poquito más grande. Ahí pueden leer ustedes, dice, en la actualidad el comercio exterior representa más del 60% del Producto Interno Bruto Nacional. Entonces, ¿qué nos surge como sector? Retomar, ¿no? Yo les digo, estoy en un grupo que se llama Las Mujeres Líderes de Guanajuato. Entre este grupo está una señora alemana
que ella maneja dos empresas de misma nacionalidad que ellos le hacen a BMW. Tengo una directora de un parque industrial, Castro del Río, otra directora de otro parque industrial que era Escuadritos, que está aquí en Celaya, la empresa Termoplax. O sea, somos un grupo de señoras, ¿no? Que pues, nos reunimos y tratamos de apoyarnos, ¿no? Y de promover el liderazgo en las mujeres. Pero de verdad, todos nuestros chats eran de, por favor, que hablan la industria automotriz, porque se cerró todo en México, todo. Nada más había actividades esenciales y actividades no esenciales. Entonces, esto no era esencial. Imagínense ustedes, entonces decían, a ver, si esta empresa automotriz tiene 3,000 empleados, para mí sí sería esencial, porque ¿quién les va a dar de comer a estas 3,000 personas? Entonces estuvimos, bueno, el sector empresarial presionando de, oye, hay que regresar con las medidas de seguridad, pero tenemos que regresar ya, ¿no? Porque pues era algo importante, ¿no? Por esto que estamos viendo, el 60% de nuestro PIB depende de las exportaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como país? Sí, las medidas de seguridad, porque lo más importante son las personas, ahí no hay duda, pero número dos, hay que darles de comer a las personas. Entonces, hay que buscar la manera con mucha seguridad, pero sí retomar la actividad económica. La que sigue, por favor. Es lo que les comentaba de la guerra comercial de México y Estados Unidos con China. Después dijeron que ya iban a ser amigos y trataron, bueno, están como en pláticas para hacer un tratado de libre comercio. Creo que no han avanzado, pero también es importante, como decía Johnny, estar enterados, porque esto de que ellos estén peleando a mí me va a afectar. No, acuérdense, la globalización es eso, que pasa algo en un lugar y tú dices, ay, pues a ti te va a afectar, ¿no? O sea, de alguna u otra manera, eso va a tener un impacto en lo que tú compras, en lo que tú vendes, en los trabajos, en tus proveedores, algo. Entonces siempre hay que estar al pendiente, ¿no? La que sigue. Y pues aquí dejé para el final las malas noticias. ¿Qué va a pasar con el crecimiento? Las economías globales van a caer 4.9%. Las economías avanzadas, imagínense ustedes, van a caer el 8% este año. Y las economías emergentes, como es el caso de México, va a caer el 3%, ¿no? Bueno, aquí abarcaron a todas las economías emergentes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues un panorama que debemos mejorar, que debemos contemplar, que debemos revisar, que debemos visualizar, pero también para tomar acciones, ¿no? En nuestro ámbito, por ejemplo, nosotros que estamos en el sector educativo, avisar a nuestros estudiantes, que ellos sepan toda esta información, avisar a las empresas con las que trabajamos, o sea, algo desde nuestra trinchera o desde nuestro ámbito, ¿no? Es importante esta información. La que sigue, por favor. Y pues aquí el caso de México es difícil. Vamos a hacer, yo les mencionaba que en general las economías emergentes iban a caer el 3%. En el caso de México es más grande. En el caso de México, aquí lo tienen ustedes, va a ser el 10.5% nuestra caída. Y se van a perder 125,000 empleos, no me crean, una cantidad muy grande de empleos. Entonces, si ya estamos viendo estos números, regresemos, hay que ser resilientes y ver qué más vamos a hacer. O sea, estos son los números, ¿cómo les voy a dar desde mi, no, desde mi punto de vista, cómo ayudo? Aquí hemos estado promoviendo mucho consume lo mexicano, ayuda a las pequeñas empresas, ¿no? Ayuda al señor del mercado, o sea, en vez de irte al supercentro comercial a comprar tus frutas y verduras, ve al mercado, o sea, ayuda a la gente que está, eso va a reactivar la economía. No tengo nada en contra de los supermercados grandes, de ninguna manera,
pero sí cómo ayudamos a estas pymes o estas empresitas pequeñitas para que también sobrevivan, ¿no? Y para que también generen. Eso nos va a ayudar a todos, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor. ¿Qué es muy importante? La internacionalización de las empresas. O sea, también hay empresas que están como con sus productos que no se venden en este momento. Hay que revisar si hay alguna oportunidad en otro país. Ustedes también lo vieron. ¿Cuál fue el negocio ahorita? Los geles antibacteriales, los cubrebocas, se escasearon. En México el papel de baño, no me pregunten por qué, qué tiene que ver una cosa con la otra, pero la gente iba y compraba así como, ¿no? Mucho papel de baño. Entonces, hay que ver, ¿no? Esta parte también de nuestras empresas, de oye, ¿a qué mercado me puedo dirigir? Que sea como otra oportunidad. La que sigue, por favor, ya para terminar. Y aquí, pues, ya nada más les puse algunas empresas que les ha ido bien. Por ejemplo, Brasil es un país que ha incrementado sus exportaciones aún a pesar de la pandemia. Aquí también, por ejemplo, todo lo de la carne se siguió exportando, claro, porque es alimento. Entonces, pues, son como algunos negocios, ¿no?, que les quiero comentar que les ha ido bien. La que sigue. Por favor. Y bueno, algunos casos de éxito de internacionalización. Brevemente, hay una empresa que se llama Distroller, que son estas virgencitas, ¿no? Que ellos les ha ido muy bien. A nivel internacional han estado vendiendo, hay unos muñecos, no sé si en Bolivia los vendan, que se llaman Casimeritos, son un caso de éxito. Han logrado desbancar a empresas grandes como Hasbro o como Mattel, entonces, y es una mexicana. Otra cosa importante, por ejemplo, ustedes vieron la película Coco de Disney. Eso ayudó mucho a México. Por ejemplo, la gente se empezó a interesar en la comida mexicana, ¿no? En China o en otros países decían, oye, no, que quiero saber qué es esa comida. O, por ejemplo, la guitarra que usa el niño para cantarle a su abuelita, se hace en Parachón, Michoacán, es una ciudad muy bonita. Y entonces, pero ya eso estaba como en el olvido, las guitarras de Paracho. Y ahora con la película, pues los niños querían una guitarra. Entonces reactivó esta economía. La que sigue, por favor. La que sigue, esto es de los casimeritos que les decía, los juguetes, que les ha ido muy bien. La que sigue. Otro caso de éxito es Cinépolis. No sé si conozcan esta marca de cine. Está en muchos lugares del mundo. Es una empresa mexicana que ha logrado ir a países, ¿no?, muy difíciles, muy lejanos, muy diferentes. Entonces, pues, es como un ejemplo de cuando se quieren hacer bien las cosas, ¿no? O sea, porque ¿cómo le vendes? No son ni siquiera los mismos alimentos. Ellos tienen cines para niños, o por ejemplo, los cines que tú vas con tu esposo y están viendo la película y al lado están jugando los niños, o casi los sillones son como tipo camas. Entonces, si, por ejemplo, si vas sin niños, hay como un lugar muy agradable, te llevan tu cena, pero cena gourmet. Entonces, como que ha logrado entrar a diferentes segmentos de mercado, ¿no? Desde la mamá que tiene 3 niños que no sabe qué hacer con ellos y que los lleva a que brinquen y jueguen, hasta este público selecto, hasta los tradicionales, ¿no? Para todo el mundo. Entonces, lo han hecho muy bien, ¿no? Cinépolis. La que sigue. Y otro que me gusta mucho es Kidzania. Kidzania, hagan de cuenta que es una ciudad de niños. Está en la Ciudad de México y en Monterrey. Es una ciudad chiquita. Ustedes van
y ven a los de DHL, los niñitos se ponen su uniforme y trabajan entregando paquetes y les dan dinero, o van a Coca-Cola y llenan las botellitas, o son las de Barbie que hacen los vestiditos. O sea, son como una ciudad, todo es chiquitito y los niños andan jugando, pero jugando al empresario o jugando al empleado. Les ha ido súper bien. Tienen en muchísimas partes del mundo y son un éxito. O sea, y vuelvo a lo mismo. A ver, si yo voy a Bolivia a poner Kitsania, primero tengo que investigar cuáles son las empresas de Bolivia. ¿Están de acuerdo? O sea, no es nada más que me lleve las mexicanas. Igual ni siquiera, o se llaman diferente en ese país. No, porque luego pasa eso, que en un lugar tienen una razón social y entonces hay que investigar y hay que ver qué le gusta a las, y que las empresas te autoricen y que ellos quieran poner su empresita ahí. Pues Kitsania, sí, la que sigue, está en todo el mundo, ¿no? Y pues bueno, ya nada más decirle que México tiene que aprovechar los tratados de libre comercio que se tienen, que son 13 acuerdos de libre comercio con 52 economías. Con Bolivia tenemos un ACE, que es un acuerdo de complementación económica. Entonces, tenemos relación con Bolivia, por supuesto, ¿no? Con Perú también. Aquí está mi estimado doctor Raúl Cabrejos, que quiero muchísimo, de la Red Radar, y al igual que Yoni, que somos de este grupo de investigadores. Entonces, tenemos esta posibilidad de intercambio comercial. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí nada más es como los países con los que tenemos los tratados de libre comercio, para que ustedes, es como una cronografía, un cronograma de cómo se han ido abriendo estos tratados. Lo que vean en colorcito son con los países que tenemos tratados de libre comercio. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí está. No, aquí está, miren, por ejemplo, con Bolivia tenemos el ACE número 66, entonces podemos hacer negocios muy contentos al amparo de este acuerdo de complementación económica. La que sigue, creo que ya es la última. Yo les quiero agradecer, la verdad es que fue muy rápido esta plática, pero me interesaba mucho que conocieran el contexto de mi país, el contexto de donde yo vivo, lo que estamos haciendo bien, lo que tenemos que mejorar, ¿no? Y pues es conocimiento, ¿no? De otras maneras, ¿no? De cómo vemos las cosas. Y aquí están mis datos. Trabajo en la Universidad Tecmilenio. Es la novena mejor de México. Hay un ranking de universidades y hemos estado en el noveno lugar por varios años. Aquí está mi correo electrónico, soy directora de profesional, tengo a mi cargo 7 carreras. Aquí está mi correo electrónico, cualquier cosa que ustedes necesiten, si quieren venir a México, si quieren traer a sus estudiantes, lo que ustedes necesiten. La verdad es que estoy a sus órdenes y pues agradecerles mucho el que me hayan escuchado y pues una disculpa de que al principio no se podía presentar mi presentación. Y también se la voy a dejar a Johnny por si alguien la necesita para algo, con mucho gusto la pueda utilizar. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada doctora Limón, por su excelente exposición. A continuación, hago conocer a los participantes y de acuerdo a la metodología que estamos llevando adelante, que pueden hacer llegar las consultas del caso, sus preguntas. Sin embargo, estimada doctora, le comento que ya nos están llegando algunas preguntas y que quisiera, por favor, que usted nos pueda responder a las mismas. A ver, tenemos la siguiente pregunta. En estos tiempos de cambio producidos por el COVID-19, se está poniendo de moda las compras por Internet. ¿Cuál la experiencia en México sobre el sistema de facturación electrónica, estimada doctora, por favor? Yo no soy muy compradora, no soy muy fan de las compras por internet. Yo creo que por mi edad, ¿no? Es como por generaciones, ¿no? Mis hijos sí compran por internet, ¿no? Yo como que soy de las que prefiero ir a la tienda y comprar. Pero yo veo seguridad en los negocios, o sea, de que por ejemplo, Amazon,
tiene muchísima seguridad en las compras o Mercado Libre, que son las que están como acá de moda. Entonces, a mí eso me preocupa mucho, el que tú des tu tarjeta de crédito y que termines con una deuda millonaria de cosas que no compraste. Entonces, aquí yo he visto esa seguridad en las compras y la facturación sin ningún problema. O sea, da uno su RFC, su Registro Federal de Contribuyentes, y te llega tu factura junto con tu producto. Y, por ejemplo, las que son de comida, lo que es Rappi, lo que es Uber Eats, igual. O sea, creo que ya se migró muy bien esta parte. Muchas gracias, doctora. Tenemos una otra consulta que nos hacen nuestros participantes. Dice, ¿cuál es el porcentaje de exportación de Estados Unidos y de China mensualmente o anualmente? Por favor, doctora. Mi estimada Cintia, perdón. La cámara está a la mitad, no se le puede ver. Ahora sí, sus fans le quieren ver. Ay, perdón, es que aquí tengo un No, porque la luz me lastima, entonces sí tengo una cosita enfrente, entonces ya, pero ya me pueden ver, gracias. No sabría decirle los montos, ahorita lo reviso si quieren los datos, pero son unos monstruos. O sea, China, de verdad, yo creo que en unos años iba a ser potencia económica y mundial, porque se están metiendo en todos los sectores. O sea, China está en África, ¿no? O sea, es lo que les decía, yo acá estoy pensando que si en Estados Unidos, que ellos están en otra cosa, ellos ya están haciendo un tren que va desde China hasta Europa para llevar mercancías, pero ellos lo están construyendo. En África están haciendo todo el desarrollo. Entonces, yo creo que hacia allá puede marcar la diferencia. No, Estados Unidos, claro, es una superpotencia, y Europa también. Y nosotros como bloque del Telecán o de ahora del Temec también, pero China creo que sí, también en inversiones, su moneda, están entrando muy fuerte. Pero los montos no los tengo de exportación, pero se los consigo en este momento y se los puedo dar al final de la conferencia. Perfecto. Esas eran las dos preguntas que nos han hecho llegar las personas que están asistiendo a este evento. Muchas gracias, estimada doctora Cintia Limón, a nombre de los participantes y principalmente a nombre de la SAS. Muy, muy gentil de su parte. Muy amable. Gracias. A usted. A continuación estará con nosotros otro destacado profesional reconocido internacionalmente. Me refiero al doctor Saúl Eduardo Cabrejos Burgoa. El doctor Burgoa nos va a hablar sobre el tema relacionado también a lo que significa el manejo de empresas. Sin embargo, antes de hacer conocer el tema que va a llevar adelante el doctor Cabrejos, quisiera hacer conocer a todos ustedes, estimados participantes, brevemente, como lo he hecho en el caso de la doctora Limón, la hoja de vida del doctor Saúl Eduardo Cabrejos Burgoa. Es doctor en administración, tiene una maestría en administración también, es licenciado en administración, tiene un postdoctor en ciencias. Es presidente internacional de la Red Zadar, competitividad de las pymes y desarrollo sostenible, cuyo objetivo es promover la investigación sobre la competitividad, en especial de las pymes, de los diversos sectores e industrias de Latinoamérica. Es docente también en diferentes universidades, también nacional en el Perú y también a nivel internacional. Su formación académica, ya les mencionaba, es doctor en administración, doctor en administración de la Universidad de Celaya, México, magíster en administración, segunda especialidad en gestión y dirección de empresas, Instituto Científico y Tecnológico del Ejército, es licenciado en ciencias militares, con mención en administración de la Escuela Militar de Chosillos. Dentro de su experiencia profesional podemos destacar lo siguiente: 32 años como oficial del Ejército Peruano, habiendo obtenido el grado de coronel de armas de infantería y haber desempeñado también los puestos y funciones que, por,
que correspondía en ese momento. Jefe del área talento humano, jefe de área logística, jefe del área de operaciones, jefe del área comandante de armas del Callejón de Guayas y Conchullo del departamento de Ancash, subgerente Fondo de Salud del Ejército, y así estuve en muchos otros cargos. Cuenta con una amplia experiencia en el sector académico. Por si acaso les comentaba que es docente en muchas universidades, ha sido docente también en muchas universidades del Perú. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional Federico Villarreal, Centro de Altos Estudios Nacionales, Universidad Alas Peruanas, también ha estado en el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Poses, Instituto Científico Tecnológico del Perú. Dentro de las universidades internacionales ha estado en la Universidad de Celaya, México. El doctor también es organizador y ponente en eventos nacionales e internacionales. Ha sido organizador y participante como ponente en muchos eventos internacionales, les reitero. Ha recibido varias condecoraciones. Podemos mencionar, por ejemplo, en el ámbito profesional, Cruz Peruana al Mérito en el grado de Caballero Ejército del Perú, Cruz Peruana al Mérito en el grado Oficial Ejército del Perú. En el ámbito académico ha sido condecorado con el grado de Doctor Honoris Causa por la Honorable Academia Mundial de Educación, Doctor Honorario Universidad Tecnológica de los Andes. Como podemos ver, el doctor Saúl Eduardo Cabrejos tiene una amplia experiencia profesional y para nosotros realmente es un gusto, es un placer tenerlo en esta oportunidad. Doctor Saúl Eduardo Cabrejos, la audiencia es suya. Adelante, por favor. Muy buenos días. Señor Johnny Quintana Álvarez, presidente de la Real Academia de Ciencias Empresariales y Económicas, doctora Cintia Limón, estimada amiga, señores participantes de esta videoconferencia, quiero agradecer a la Junta Directiva de la Real Academia de Ciencias Empresariales y Económicas, representada por su presidente, el licenciado Johnny Quintana Álvarez, y por su invitación a participar como ponente en esta conferencia internacional que es en línea, a la que se denomina Dirección, Liderazgo y Emprendimiento. Quiero compartir con todos ustedes este tema que me han encomendado, que es la herramienta en la gestión administrativa. Pero primero quisiera preguntar a Johnny si es que se me escucha y se me está viendo. Doctor, se escucha perfectamente. ¿Se ve la presentación? Sí, también. Adelante, por favor. Perfecto, muy amable. Entonces, el tema, como le estaba diciendo, es herramientas en la gestión administrativa. Y para iniciar este tema, quiero hacer el pensamiento, expresar ese pensamiento de Steve Jobs, que decía: mi trabajo no es hacerle fácil las cosas a la gente. Mi trabajo es hacerlos mejores. También es tomar personas importantes dentro de la compañía para apoyarlos y que sean aún mejores. Ese es el pensamiento que tenía Steve Jobs y que quiero iniciar este tema con ese pensamiento. Y cuando yo hablo de herramientas en la gestión administrativa, involucro tanto a las organizaciones del Estado o públicas, organizaciones privadas. Y por lo tanto tengo que iniciar hablando sobre el Estado, que es aquel que norma, a las normas legales, a las directivas, para que puedan funcionar, o dar las políticas para que todo tipo de organizaciones puedan funcionar dentro de este territorio. Porque el Estado tiene tres elementos importantes: la población, el territorio y la política. Sabemos que el Estado tiene un territorio que tiene sus límites, y dentro de esos límites, dentro de ese territorio está la población, y que es administrada justamente por la política. La política o el gobierno es el responsable de darle el bien común a toda la población dentro de ese territorio. Y el bien común significa darle desarrollo y darle seguridad. ¿Qué representa el Estado?
al Estado lo representa la sociedad. Y la sociedad es el conjunto de organizaciones que producen bienes y servicios. No hay otro tipo de organización que produzca otra cosa. Todas las organizaciones que existen en un Estado producen bienes y producen servicios. Y estas organizaciones no podrían existir sin el trabajo de las personas, sin nuestro trabajo, si nosotros no estamos incorporados en estas organizaciones. Y seamos sinceros, tampoco nosotros podríamos subsistir sin el trabajo, sin estar metidos en las organizaciones, porque no tendríamos cómo generar nuestras propias economías, no tendríamos cómo desarrollarnos como sociedad. Entonces, es un enlace entre ambos, entre la organización y las personas. Entonces, ¿qué viene a ser una organización? Las organizaciones son una estructura orgánica donde se establecen las relaciones funcionales, se establecen las jerarquías, existen materiales, recursos, y estos recursos, por sí solo, ¿para qué necesitan los recursos? Para poder cumplir los objetivos que tiene cada organización. Pero por sí solo la organización necesita alguien que le armonice todo esto. Y la persona que tiene que armonizar en la organización se llama administrador. El administrador es el encargado de armonizar todos los recursos que existen dentro de estas organizaciones. Y ninguna sociedad, como dice, puede funcionar si cada miembro, cada persona, no se le otorga tres cosas importantes: la posición, la función y el poder legítimo. Igual que en la sociedad, las organizaciones tampoco pueden existir si al hombre, al ser, no le dan esas tres funciones importantes. Una posición. Todos nosotros tenemos una posición en la sociedad y dentro de una organización. Por decirle, Raúl Cabrejos es docente de la Universidad, en este momento, de la Universidad Nacional Cañete. Tengo una función: dictar los cursos de comercio exterior, dictar los cursos de planificación. Tengo un poder legítimo porque tengo una responsabilidad y tengo una autoridad. Y cada persona en los diferentes puntos tiene posición, función y poder, que está dentro de una organización y por lo tanto también tiene que estar ubicado dentro de la sociedad. Decía Peter Drucker que el hombre, para su existencia política y social, debe contar con una sociedad que funcione. Nosotros somos testigos que la sociedad tiene muchos males, que después le voy a explicar, pero aún así la sociedad funciona. ¿Por qué funciona la sociedad? Porque las organizaciones funcionan con todos estos males. En esa, las organizaciones le dan vida a toda esta sociedad, que después voy a explicar por qué le digo males. Y como le expliqué en un momento, las organizaciones son públicas y privadas. Y la diferencia que hay entre las privadas, que son empresas, son porque generan utilidades. Su objetivo es generar utilidades. Sin embargo, el objetivo primordial de las empresas públicas es generar bienestar. Sus utilidades son sociales y no económico. Y hay muchas definiciones de lo que es administración, pero yo me quedo con esta definición que me parece la que abarca todo tipo de organizaciones. La administración es un proceso que comprende cuatro fases importantes: el planear, el organizar, el dirigir o ejecutar, de acuerdo al nivel que estamos, y controlar. ¿Qué cosas? Los recursos que se disponen: recursos materiales, recursos económicos, recursos financieros y el talento humano. ¿Para qué? Para lograr los objetivos establecidos en la empresa. Entonces, ¿qué es el administrador? El administrador es el que hace estas actividades. Y el hacer todas estas actividades se convierte en un gran gestor. Porque gestión es aquel que utiliza todos estos recursos y los conduce al cumplimiento de los objetivos. Pero cada gestión es diferente. Si bien Raúl, Juan, Johnny, Cintia, tenemos una misma
un mismo puesto en diferentes organizaciones y tenemos objetivos de repente similares en cada organización y lo cumplimos. Pero nuestra gestión es diferente porque llevamos y conducimos todos estos recursos al talento humano con un estilo diferente, con un carisma diferente, con un tipo de liderazgo diferente. Ambos cumplimos los objetivos, pero con una gestión diferente y eso nos diferenciamos. Nosotros como gestores somos los que damos el comportamiento organizacional, los que ponemos el clima en las organizaciones. Es por eso es importantísimo tener en cuenta nuestra forma de gestionar. Y todos conocemos las herramientas que se dice las herramientas administrativas, de gestión administrativa modernas, cuando no son modernas. Todas estas herramientas que les voy a mencionar a ustedes son herramientas que se pusieron en empleo desde 20 años antes que en los 20 últimos años del siglo pasado. Estamos hablando de los 80, de 1980 para adelante. Sin embargo, estamos en el 2020 y todas esas herramientas que fueron empleadas en ese tiempo, ahora están siendo empleadas en los países que estamos en vía de desarrollo y que están teniendo un gran auge. Siempre hemos escuchado, por ejemplo, el justo a tiempo, que es una gran filosofía que existe entre las empresas de calidad. Una empresa que da calidad tiene que entregar el producto en el tiempo debido. No puede quedar mal con aquellas personas que tienen que entregar el producto. Pero para poder hacer esto, también su proveedor, aquel que le provee la materia prima, aquel que le provee los insumos, también tienen que entregarle en el momento oportuno. Entonces, para tener una organización que tenga la filosofía del justo a tiempo, tiene que haber un acuerdo, tener a la parte de proveedores como parte integral de su equipo, de producción, de su propio equipo de la organización, considerar parte inmersa. Y se crea pues un lazo de amistad. El proveedor se cree parte de la organización. Es una filosofía que se emplea en las grandes empresas. Y también tenemos que hacerlo nosotros, las pequeñas o microempresas. También tenemos que tener un contacto con nuestros proveedores, una amistad con ellos. Siempre escuchamos las 5 S. Las 5 S, que es clasificar, que es ordenar, limpiar, estandarizar y tener disciplina. ¿Para qué? Estas fueron creadas para los almacenes. Como dieron buenos resultados en los almacenes, dijeron, ¿y por qué no ampliamos esto para las organizaciones administrativas? ¿Por qué? Porque si nosotros clasificamos, ordenamos, limpiamos, estandarizamos los procedimientos y pues, tenemos disciplina para mantener ese orden, entonces tenemos oficinas bien arregladas, bien distribuidas, que dan un ambiente para el trabajo de armonía para sus empleados y sobre todo tiene una buena imagen de esa empresa. Sabíamos, también conocíamos como herramienta el outsourcing y la tercerización, pero ¿cómo es empleado? Cuando una empresa es de calidad, terceriza, pues, hace la tercerización bien hecha. O sea, hace una tercerización justamente de aquellas cosas que su empresa no es el corazón de su negocio. Lo único que no se puede tercerizar o darlo en outsourcing es el corazón del negocio, el core business de un negocio. Todo esto se puede dar a quienes, a empresas que son especialistas en ese tema. Si somos una empresa de salud, no podemos pues, tener gente y contratar gente para seguridad. Tenemos que tener un outsourcing o tercerizar las empresas de seguridad. Si no queremos tener ambulancias viejas y que tengamos que estar gastando y comprando cada rato, de repente tercerizamos ambulancias, tercerizamos contabilidad. Entonces hay muchas cosas que se pueden tercerizar en una organización, pero lo único que no podemos tercerizar es justamente el corazón de ser de la empresa. Conocíamos la mejora continua, que también está desde 20 años del siglo, desde los años 80, 2 décadas antes que termine el siglo pasado. Y, sin embargo, en estos momentos no hay ninguna empresa que deje de tener sus planes de mejora continua, que va muy, muy aparte de planeamiento, hace sus planes de mejora continua, porque eso va hacia la calidad de la empresa.
Siempre hemos escuchado del benchmarking. Siempre hemos hablado de benchmarking. Y ahora el benchmarking es muy importante para poder nosotros, nuestras desventajas en los procesos, poder no copiar, sino aprender de unos procesos, de otras empresas que tienen ese proceso como una ventaja competitiva, aprender de esas empresas y mejorar su proceso. No es copiar, sino mejorar esos procesos para absorber esa ventaja competitiva de algo que nosotros no, en nuestra empresa no está funcionando bien. Después, la planificación estratégica también es una herramienta. Pero mucho mira, es un tipo de planes. Sí, hay un plan estratégico, un plan táctico y un plan operativo. Pero el plan estratégico es cuando uno hace un planeamiento estratégico, va hacia ver cuáles son nuestras necesidades propias, lo que nos está faltando para cumplir los objetivos de la empresa en un periodo de tiempo. Pero de esa etapa pasa a la etapa después de planificar en el tiempo el gasto, la parte económica. Entonces ahí sí nos sirve como una herramienta ver en qué tiempo vamos a cumplir los objetivos y asignar los presupuestos en ciertas etapas para cumplir los objetivos. Entonces ahí sí el planeamiento estratégico viene a ser para nosotros una herramienta. También hemos conocido como herramienta al downsizing o recorte personal. Y me he visto ahora justamente en las pandemias acá en el Perú, se dio para justamente aquellas personas que no eran necesarias en una empresa porque no se trabajaba, entonces cómo hacer, era la suspensión perfecta, ¿no? Al fin de beneficiar a las empresas y no generar mayores gastos en cuanto a sueldos. Sin embargo, el único beneficiario era la empresa, porque el empleado que se iba con suspensión perfecta no recibía los derechos que le correspondía por un despido arbitrario. Entonces, esos recortes, si bien benefician a la empresa, a veces perjudica a las personas y las personas se sienten desamparadas por su empresa. Entonces, en downsizing, por eso siempre se ha hablado que debe haber un downsizing, un recorte personal que sea planificado, porque el que no es planificado, el que es reaccionario, siempre genera disgustos, la gente se va con mucha cólera de la empresa, se vincula con mucha cólera de la empresa. Y por eso también existe otra herramienta que se llama los plasmen, o la reconversión, o cuando un personal se le prepara para que pase a ocupar otro puesto, o se prepare para ir a otra empresa. Esa vinculación también se utiliza mucho. Entonces, son herramientas que siempre han existido y que se están utilizando y que se debe utilizar. Se tiene el empowerment, el empoderar a las personas dentro del trabajo, darles responsabilidades, o sea, delegar tu responsabilidad a otras personas para que tú te puedas dedicar a hacer algo más importante. Pero la responsabilidad nunca dejas de dejar de tener. Siempre eres responsable de las cosas que haga a quien tú las da hablar, la autoridad. Hablábamos de mentoring, ¿no? Mentoring, que es conocido desde la mitología griega, y sin embargo, en este siglo XXI, el mentoring ha tomado una gran fuerza, porque se están haciendo mentores en la educación, mentores en las MIPES. Se está generando mentores en la MIPE para enseñarles a cada empresario de una microempresa a cómo administrar las empresas. Enseñarles, se llama mentorizarlos a ellos. Se está ya aplicando en estos momentos en Europa el mentoring para las MIPES. Y que estamos también haciendo como Red Radar un trabajo de investigación sobre el mentoring para ver cómo aplicarlos en Latinoamérica, en las empresas, en las MIPES. Ya Colombia lo tiene avanzado, México ha iniciado y Perú también estamos trabajando en hacer mentoring para las MIPES, que es la razón de ser la Red Radar. Conocemos nosotros que existe el MOVIT, pero no el MOVIT para aplicarlo, sino el MOVIT para evitarlo.
que no hubiese el acoso laboral, el acoso horizontal, que es lo que más hay en una empresa, el acoso ascendente del colaborador hacia el gerente, el móvil descendiente del gerente hacia los colaboradores, hacia un colaborador. Entonces sabemos que eso está prohibido, sabemos que eso está penado. Entonces lo que tiene que hacer el gerente es evitar que haya un acoso laboral de orden horizontal. Y saber que si él acosa a un colaborador, se puede ir a preso. Y también la que está acosando hacia la gerencia también puede tener una gran sanción. Sabemos que existe un trabajo de equipo. Ya todas las empresas trabajan en equipo. Se trabaja por objetivos y se organiza equipos de trabajo. Y miren que toda la empresa se preocupa por sacar sus trabajos en equipo. Y es más, los presupuestos también son por objetivos. Y si los presupuestos son por objetivos, los trabajos de equipo van a la ejecución propia presupuestaria para cumplir con ese objetivo. Hablamos de Balance Scorecard, que es una herramienta de control. Y hablamos de las auditorías contables y financieras. Contables, financieras y las auditorías administrativas. Y también conocíamos una gran herramienta que era la inteligencia emocional o la inteligencia múltiple. La inteligencia múltiple servía para colocar a cada uno en su presupuesto, los perfiles para cada uno en sus referentes en las organizaciones de la empresa. Pero no, teníamos que ver que la inteligencia emocional teníamos que cultivarla, teníamos que prepararnos nosotros prepararnos para poder controlar nuestras propias emociones, porque era importantísimo que la inteligencia emocional interviene mucho en nuestro tipo de liderazgo. Entonces, debemos cultivar la inteligencia emocional, debemos prepararnos para tener un autocontrol. Pero, ¿en qué momento empleábamos todas esas herramientas? ¿En qué momento lo empleábamos? ¿En qué momento del proceso administrativo se tenían que emplear esas herramientas? Y ahí que se tenía que ver y verificar que cada una de estas herramientas, en qué momento y qué tipo de proceso administrativo teníamos que hacerlo. Sabemos que un administrador hace el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar. Y se nos dio una serie de herramientas que están en el camino, en el tintero que ya les hablé. Pero, ¿cuáles herramientas empleamos y en qué momento? Bueno, según lo que he podido leer, según lo que he podido analizar, yo recomiendo utilizar el benchmarking y la planificación estratégica como una herramienta de planeamiento. ¿Por qué? Porque cuando hacemos el planeamiento, nosotros ahí establecemos cuál es la visión de la empresa, la misión, lo reafirmamos la misión, porque si cambiamos de misión, vamos a tener que reorganizarnos o reestructurarnos. Entonces, si no nos reestructuramos, solamente reorganizamos o nos reordenamos, entonces la misión va a ser la misma, pero lo que va a diferenciar es la visión a dónde queremos llegar. Y eso que dónde queremos llegar, vemos cuáles son nuestras desventajas con nuestras competencias, porque tenemos que mirar las competencias. Porque cuando hablamos de planeamiento estratégico, es una cosa muy sencilla. Tú planeas estratégicamente para poder vencer a la competencia, si no, no planificarías. Porque la estrategia se hace para si tengo una empresa que tiene lo mismo que yo, tiene la misma capital, tiene el mismo personal, tiene lo mismo infraestructura, tiene la misma imagen, ¿cómo hago yo para ganarle? Entonces, busco una estrategia. Y la estrategia es fortalecer mis fortalezas, o sea, impulsar mis fortalezas y mis debilidades, disminuirlas. Y para eso hago el benchmarking. ¿En qué soy débil? ¿En qué no tengo fortaleza? Y veo a otra empresa de mi mismo rubro que tenga ese proceso, sea una fortaleza en esa empresa. Y para mí no es una fortaleza, es una desventaja. Entonces yo traigo todo ese proceso, aprendo el proceso que tienen ellos y mejoro el proceso. Entonces ya no va a ser una desventaja, va a ser una fortaleza. Y pues entonces
busco eso, por eso empleo el benchmarking para en el planeamiento, para disminuir mis desventajas. Y el y la planificación estratégica, como ya les hablé hace un rato, es para ver en el tiempo, de acuerdo al presupuesto que los tengo, cómo emplearlos y cómo voy poniendo metas en el camino para alcanzar el objetivo final. Cuando hablamos de organización, ahí, como les dije un rato, cuando yo planifico y digo qué cosa voy a hacer, cuáles son mis objetivos, digo cómo tengo que organizarme. Y cuando digo cómo tengo que organizarme, voy a ver, oye, ¿tengo el personal suficiente o tengo mucho personal? Entonces yo según eso hago el dossier sí, pero planificado. Digo, ¿qué cosa no debo hacer? Y hago el outsourcing. ¿A quién tengo que despedirlo? Entonces, ¿a qué funcionarios tengo que despedirlo para hacer los plasmes? Veo que si tengo que ordenar y reestructurar, empleo las 5 S. Para que tenga una mejor imagen, una mejor comodidad a nuestro personal, a nuestros colaboradores, para tener una mejor imagen, una mejor presencia como institución, para mejorar la calidad de mis productos y de mi imagen, empleo la filosofía justo a tiempo, y cada año hago mi plan de mejora para ir mejorando y alcanzar el 100%. Dice que uno nunca alcanza el 100%. Cuando ya va a alcanzar 100%, vuelve a retroceder a cero para seguir mejorando. En la parte de dirección, yo recomiendo utilizar estas herramientas que hay. Agradecer a apagar un micro, se ha prendido porque es interferencia. Si prenden los micros, por favor. Bien. En dirección, yo le recomendaría emplear el empowerment, que es darles responsabilidad a la gente que está a su cargo, desempeñando como mentores, ser mentor, buscar a la gente que tenemos que mentorizar, la gente que tiene ganas de aprender, la gente que tiene ganas de asumir puestos más grandes, retos más grandes, y todos tus conocimientos, vertirles a ellos. Manejar nuestra inteligencia emocional para ser unos excelentes líderes. Trabajar siempre en equipo para cumplir los objetivos. Hacer siempre un coach con nuestro personal cuando veamos que nuestro personal, nuestro rendimiento, nuestra producción ha disminuido. Cuando vemos que hay conflictos dentro de la empresa, que contratar un coach para levantar la empresa, para levantar la producción. Aprender a negociar. La negociación. Toda empresa negocia. Entonces, tenemos que los que somos directores, los que tenemos que gerenciar, tenemos que saber negociar. Porque siempre una empresa uno compra y vende. Y tenemos que saber hacer ese tipo de negocios. Para después, y en forma permanente, utilizar como herramienta de control el balance scorecard y el control permanente, que es por medio de auditorías financieras, contables o financieras, y las auditorías administrativas, que se basan en los mismos procesos. Entonces, con estas herramientas que nosotros tenemos, podemos hacer que realmente la empresa funcione con calidad. Todas las empresas públicas y privadas podemos utilizar todas esas herramientas y los utilizan. ¿Ante qué sociedad estamos viendo nosotros el empleo de estas, funcionando nuestras organizaciones? ¿Cómo empleamos nuestras organizaciones? ¿Cómo están funcionando nuestras organizaciones? Depende de organizaciones de éxito, sí hay de éxito, mucho de éxito. Pero miren, ¿en qué sociedad se están desarrollando estas organizaciones? Cuando hablamos de organizaciones que se desarrollen en forma sostenible, la sostenibilidad. ¿Cómo se puede dar la sostenibilidad en un país, en una sociedad donde existe un tránsito desorganizado completamente, donde las personas tienen que salir muy temprano de casa y llegar muy tarde de casa, muy tarde, y no por el trabajo, sino por el tráfico mismo? Rutas que son de media hora se tienen que demorar 1 hora y media, 2 horas,
Entonces sale muy temprano de casa y llega muy tarde a casa. ¿Cómo están los hijos? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está la pareja? Esposos. En esta sociedad estamos enfrentando una delincuencia organizada. Ahora hasta para robarte un celular te roban con pistola. Te arrastran, no tienen miedo para matarte por 10 soles. Hay sicariatos. Las pandillas ya no se pelean con palos, se pelean con armamento. Armamento de corto y largo alcance. Tenemos el tráfico de drogas. Pero ya no solamente el tráfico de drogas que saca la droga afuera y para los que lo consuman. Sino tenemos los que... las grandes mafias, las capos de la droga, siendo financiadores de los partidos políticos que van a ocupar los gobiernos. Y por eso tenemos a veces miembros del Congreso, miembros de los funcionarios más altos, que son están metidos en el narcotráfico. ¿Cómo podemos funcionar las organizaciones con ese tipo de, con esa gente que nos dirige a la sociedad? Nunca habíamos pensado que empresas transnacionales, empresas muy poderosas económicamente, estén metidos en actos de corrupción como es Odebrecht. Y no solamente están metidos en actos de corrupción, sino que han corrompido a la sociedad, han corrompido a otras empresas. Entonces vivimos... La corrupción está en todo nivel, en todo tipo de empresas, en pequeña, grande, internacionales. Entre las microempresas está la corrupción. ¿Y cómo se puede mejorar si tenemos un poder judicial también corrupto? ¿Y las empresas qué hacemos? Como las empresas generan utilidades, seguimos nosotros, sin importar, emitir dióxido de carbono. Generando nuestros productos, o la tala ilegal de árboles, generando dióxido de carbono, y se han creado los bonos de carbono como recompensa. Si tú no generas mucho dióxido de carbono, te doy bonos de carbono. Oye, si es una obligación que no generen ellos no contaminen el ambiente, ¿por qué le vas a dar bonos? Y a los que generan, dice, tú puedes seguir generando cuenta que pagues, cuando debe una prohibición. Una regla. Se sabe que no se debe hacer aerosoles. Y sin embargo seguimos produciendo, haciendo productos con aerosoles. Y que eso va a ser contaminante. ¿Por qué seguimos produciendo? Porque tiene un público, tiene clientes que consumen. Entonces seguimos haciendo eso. Sabemos que la industria ganadera, la industria agrícola, también contamina con óxido nitroso. Y sin embargo, no hay investigaciones o no se apoya a investigaciones de poder estos desechos de desierto de ganado. Sabemos que es un buen combustible, pero no hay inversión para utilizar ese estiércol de ellos como un combustible. No hay inversión en eso. Sabemos que hace daño al medio ambiente y no se invierte. La basura, los desechos de las empresas. Ningún empresario ha ido a las universidades a decir, quiero que investiguen qué hacer con mis desechos. No hay. No quieren invertir. No les interesa el medio ambiente. Y por eso viene acá una frase que decía Mijael Gorbachov en los años 85, 90. Cuando las generaciones futuras lleguen, cuando las generaciones futuras juzguen a los que vinieron antes respecto a los temas ambientales, tal vez lleguen a la conclusión de que no sabían. Evitemos pasar a la historia como generaciones que sí sabían, pero no les importó. Y es una vergüenza. Porque estamos pasando, mi generación y la que me sigue, como generaciones que sí sabíamos y no nos importó. Porque hasta ahora no hacemos nada para que esto no suceda. Y vemos que hay inundaciones, hay incendios forestales, hay terremotos, hay sequías, hay descongelamientos, hay huracanes. Todo producto
reconocido por las empresas y por generar mayores utilidades. Recordemos que en el año 2000 se hablaba de los objetivos del milenio y se establecieron 8 objetivos. Y comenzó el año 2000, termina 2015. No se llegó a cumplir, fue una parte y todos dijeron que se estaba reduciendo. Me da risa cuando escucho que cuál es el estándar para medir la reducción de la pobreza. Han puesto de que se reduce la pobreza con 365 dólares al año. Yo no sé quién podría ser menos pobre con 365 dólares al año, que si con un dólar al diario puede vivir una persona. Es increíble. Y esos son los estándares de medida que hay. Entonces, si un gobierno dice, tengo una población de 30 millones, tengo una población de 30 millones, y pobres, extremadamente pobres, son 2 millones. Entonces, esos 2 millones multiplico por 365 dólares y demuestro que eso yo invertí como apoyo al desarrollo social, a la reducción de la pobreza, entonces quiere decir que reducí casi al 100%. Entonces, esos estándares no se pueden medir así. Sin embargo, esos estándares se están midiendo para la reducción de pobreza. Son 8 objetivos que teníamos en el año 2000 hasta 2015, de los cuales no se terminaron de reducir, y es por eso que salen los objetivos de desarrollo del milenio, que es de 2015 a 2030. Y ya no existe, lo bueno que ya no existe ninguna institución, tanto del Estado como privadas, que no tengan sus objetivos dirigidos hacia esas 17 objetivos de desarrollo sostenible. Las universidades, sus estándares están dirigidos hacia sus estándares en cuanto a investigación. Disculpen, todo lo que es investigación en las universidades van hacia los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y quién tiene? ¿Y quién es el responsable de que las empresas no tengan responsabilidad social? Cuando hablamos de responsabilidad social, todo el mundo dice, sí, yo soy una empresa responsable. ¿Será responsable realmente? Y la responsabilidad social es voluntaria. Y cuando era voluntario, sabemos que la responsabilidad social sale recién a partir del año 2000, y se decía que la responsabilidad social era en forma voluntaria, uno podía mandar sus informes de responsabilidad civil en forma voluntaria, se tenía que inscribir, y que las que querían figurar como empresas que se han acogido a la responsabilidad social corporativa, responsabilidad social empresarial. Sin embargo, muy pocas la hicieron. Entonces se creó un ISO, el ISO 27001, para certificar a las organizaciones que eran responsables socialmente. Sin embargo, muy pocos se acogen a ese ISO. ¿Y de qué hablamos nosotros ahorita? Todos hablamos de que las empresas tienen que ser sostenibles. Y cuando hablamos de sostenibles, tenemos que ver que las empresas conjuguen esos tres grandes circuitos que hay, tres grandes esferas: la esfera ambiental, la esfera social y la esfera económica. En lo ambiental, ¿qué cosa es? Todas las empresas que generen, producen bienes y servicios, no malogren el medio ambiente. Porque entonces todo eso que generan, todos esos productos o innovaciones que se hacen, ¿quién los utiliza? ¿Quién los utiliza? ¿Quién los necesita? ¿Quién los requiere? ¿Quién los consume? La sociedad. Pero al consumir la sociedad, para que ellos los consuman, se generan negocios. Se generan nuevos negocios, o los negocios los venden. Y al vender, a veces ese comercio que existe, mueve la economía de un país. Y cuando mueve la economía de un país, dice que hay crecimiento del Producto Bruto Interno. Pero cuando hablamos de desarrollo, no hablamos de crecimiento del Producto Bruto Interno. Hablamos del desarrollo económico. Y cuando hablamos de desarrollo económico, estamos hablando de la repartición de las riquezas que ingresan a un país. Y la responsabilidad social debe estar basado en todos los stakeholders o los actores sociales. Las empresas, todas las empresas, deben cuidar el medio ambiente. Ser responsable con el medio ambiente. Todas las empresas
tienen que pagar sus impuestos y cumplir con el gobierno para que sean, que se llamen que son responsables. No evadir los impuestos. No tener facturaciones dobles. Porque estarían engañando al gobierno, no cumpliendo con el gobierno. Tenemos que ser honestos con nuestros clientes, dándoles un servicio de calidad y dándoles un producto de calidad. Cumplir con nuestros proveedores, pagándoles en tiempo oportuno, teniéndoles, haciéndoles parte de propia nuestra empresa, generando esa alianza con ellos, generando justamente el justo a tiempo con la comunidad. Tenemos que darnos cuenta que de repente nuestra empresa está afectando a la comunidad. ¿En qué forma puede afectar de repente en los que estamos emanando, de repente contaminando un poco el ambiente? O de repente el tráfico se ha puesto más insoportable a la zona y hemos perjudicado a la comunidad. ¿En qué forma podemos con ellos disminuir esos daños que hemos causado a ellos por nuestra empresa? Cumplir con nuestros colaboradores, con la gente que trabaja con nosotros. ¿Y qué vamos a cumplir con ellos? Cumplir con nuestro un pago de sueldo justo. Garantizarles salud. Garantizarles seguridad laboral. Y darles un ambiente de trabajo adecuado. Dándoles todos los insumos que requieren para poder producir, para poder trabajar. Y si trabajamos y si somos una empresa que tiene accionistas, entonces cumplir con generándoles utilidades adecuadas a estos accionistas. Y si nosotros somos los dueños, generando nuestras utilidades que nos corresponden, cumpliendo todo el resto de actividades con nuestros estocordios, con nuestros actores sociales. Miren, ya en el año 2000, Kofi Annan, secretario mundial de Naciones Unidas, establece el Pacto Mundial. En el Pacto Mundial establece cuatro cosas, cuatro ejes primordiales. El respeto a los derechos humanos, el respeto a los derechos laborales, el cuidado del medio ambiente y la lucha contra la corrupción. Porque no las organizaciones no se adaptan, puro papel, pero siguen siendo corruptos, siguen siendo contaminando el medio ambiente, siguen no respetando los derechos laborales, porque para cada ley siempre hay la trampa. Y con la lucha de corrupción no quieren saber nada. Siguen enquistado la corrupción. Entonces, ¿qué hacen? Comienzan a crear ISOs para garantizar que esa empresa, al menos esa empresa, sea responsable. Entonces crean el ISO 9001, que es el ISO que es hacia la calidad, garantizar la calidad del producto. Crean el ISO 19600, que es el ISO de cumplimiento de normas, que va ya, que si tú cumples las normas, te va llevando hacia una empresa no corrupta. Y el ISO 37000, que es el ISO anticorrupción. Y entonces, como la gente, como el ISO 19600, que es el cumplimiento de normas, no era certificable, la gente no cumplía. Y como no cumplía y que eres una base para ir al antisoborno o la anticorrupción, entonces tampoco le interesaba certificarse en anticorrupción, antisoborno. Entonces, ahora, ¿qué han hecho? Han juntado las dos y han creado un ISO 37301, que sale a fin de año, para garantizar que se vaya cumpliendo lo que se acordó en el Pacto Mundial en las organizaciones. Entonces, cuando hablaban de responsabilidad social, hablaba de responsabilidad social, dice que la empresa es la que tiene la responsabilidad. No, la empresa es dirigida por alguien, que es el gerente, que es una persona, un ser humano. Entonces, como somos, tenemos nosotros un pensamiento, ya un estereotipo, o tenemos paradigmas ya de nuestras generaciones, es difícil a veces adaptarnos ya a la responsabilidad social. Entonces, las nuevas generaciones son los que tienen que cumplir esto a cabalidad 100% para realmente tener un desarrollo sostenible de las organizaciones. Y ahí entran las universidades.
Entonces se crea el Úrsula, la responsabilidad social universitaria. ¿Y qué es la responsabilidad social universitaria? La responsabilidad que tiene la universidad de dar una educación holística, de sacar a las personas, a los profesionales preparados físicamente, intelectualmente y espiritualmente, emocional y espiritualmente. ¿Para qué? Para crearlos como unos seres humanos, humanizarlos. Entonces tendríamos una educación humanista para que estos profesionales, cuando salgan, el ser humano sea el centro de una organización. Y ahora el COVID, esta situación pandemia nos ha dado un ejemplo, nos ha hecho tener un alto, una erupción en nuestras vidas. Y esta erupción del COVID que nos ha hecho mirar una organización diferente. Porque los problemas que tiene Perú son los mismos problemas que tiene casi Latinoamérica. Yo quisiera saber si alguna vez pensamos pasar de la educación presencial a la educación a distancia. Si alguna vez vimos nuestros centros comerciales casi vacíos, organizados con un procedimiento diferente. Si pensamos alguna vez que nuestros gerentes nos iban a soltar, iban a tener confianza y soltarnos a la casa para hacer nuestros trabajos como teletrabajo. Si nosotros veíamos a los asiáticos con su mascarilla, nos reíamos y nunca pensamos que nosotros íbamos a estar ahora así. Entonces, ahí viene lo que hablaba nuestra amiga Cintia, ¿no? La resiliencia. Siempre hemos sido resilientes, siempre estamos preparados para los cambios. Pero cambios preparados para qué cosa? Para los desastres naturales, que eran huracanes, terremotos, tsunamis, que afectaban ciertos sectores, ciertas áreas. Pero ha venido una pandemia que no solamente afectaba a una área geográfica, sino afectaba al mundo entero. Y entonces, siempre el mundo va a ser resiliente. Siempre vamos a adaptarnos a los cambios. Y este es un cambio drástico. Y por eso se habla de la disrupción. De la disrupción, y se comienza a hablar ya de un liderazgo disruptivo. Y por ahí se dice, el liderazgo disruptivo es el liderazgo que se va hacia la innovación y que dejó de lado al liderazgo transformador. Mentira. El transformador tiene que seguir siendo porque el transformador va hacia ser humano. Y la disrupción va a adecuarnos a las nuevas innovaciones y a las nuevas tecnologías. Pero no uno significa quitar al otro, sino que tenemos que ser líderes transformadores disruptivos. Disruptivos. Y la disrupción, dice, tiene a veces una connotación negativa, de acuerdo al diccionario, pero no describe las cualidades que a menudo se asocian con liderazgo fuerte y positivo. O sea, siempre la disrupción dice que es un liderazgo fuerte y positivo. Sin embargo, la disrupción va más allá, va hacia la innovación, va hacia el cambio, va hacia las modificaciones del actuar, de los procedimientos. Ahora, por decirles, cuando se entra a un centro comercial, hay que hacer cola, separamiento, es disruptivo. De repente ahora ya han sacado robots para ir dando información a los clientes. Esa es disrupción, ese es el nuevo liderazgo disruptivo, innovador. No es nada malo. Y todo esto debe definirse en lo siguiente. Todas las empresas, todas, por más pequeña que sea, debe hacer su reporte de su memoria y mandarlo al GRI, que es una institución de la ONU que se ha generado para recibir los reportes sobre las memorias económicas, sociales y ambientales de una empresa. Yo quería terminar esta exposición llevándoles a cada uno un mensaje. Nuestras organizaciones van a cambiar. ¿Empleemos todas estas herramientas? Sí, se van a emplear, pero con una mentalidad diferente, con procedimientos diferentes y siempre mirando al ser
humano o al hombre como el eje principal de todas nuestras actividades. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición, doctor Cabrejos. De acuerdo a la metodología, a continuación daremos curso a las preguntas que puedan hacernos llegar a nuestros participantes. Internamente nos llegó una pregunta que dice, a ver, en la actualidad, ¿qué estrategias deberían tomar los empresarios para poder mantenerse en el mercado? Ya, sí, ninguna organización puede mantenerse en el mercado si no busca la calidad. Eso es principal, la calidad. Ahorita calidad. Porque, ¿y la calidad en qué? En el producto, buscar la tecnificación, la modernización, capacitación de sus empleados y tener una buena difusión y marketing de esta empresa. Hacia esas líneas deben ir las estrategias. Hacia la calidad, hacia el marketing, capacitación. Muchas gracias, doctor. Tenemos una que acaba de llegarnos, dice, ¿qué opinión tiene sobre el diseño e implementación de un sistema de control interno en las empresas? Bueno, sí, las empresas tienen que tener un sistema de control interno obligado. ¿Por qué? En las empresas privadas, generalmente, siempre ponen un auditor interno, ¿no? Pero el auditor interno le va a dar los informes. Pero si usted tiene un sistema de control interno que le permite al mismo gerente verificar él con sus ojos si realmente están cumpliendo cada una de sus áreas las tareas encomendadas, entonces va con la información presencial que le va a hacer el auditor o el auditor interno, entonces va a poder comparar si el auditor está haciendo su trabajo o no, está haciendo su trabajo de corregir la falla, porque tampoco el auditor es aquel que va a sancionar, sino el auditor va a servir para corregir los errores que se están produciendo durante el proceso del producto, ¿no? Bien, muchas gracias, doctor. Una vez más, doctor Cabrejos, a nombre de quienes hemos participado de este evento, principalmente de las ACE, muchas gracias y esperamos tenerlo, al igual que a la doctora Cintia Limón, en una otra oportunidad. Muy gentil, muy amable. Gracias. Finalmente, estimados participantes, para cerrar este evento, quiero ceder la palabra al licenciado Johnny Quintana para que pueda, en realidad, dar por finalizado la presente videoconferencia. Licenciado Johnny Quintana, a ver, no sé si me estáis escuchando, por favor, adelante. Así es. Bien, agradezco muy humildemente y también pues como persona, como amigo, ya, y también en nombre de las ACE, la participación pues de Cintia Limón, la doctora Cintia Limón de México y el doctor Saúl Cabejos de Perú. Bueno, quiero hacer la entrega del certificado, tal vez así de forma virtual, ¿no? La verdad que es nuevo la forma de trabajo ahora de estos eventos internacionales, pero ahora hay quienes acostumbrando, ¿no? Bien, acá voy a presentar la pantalla. Sale, ¿verdad? Mi estimada Cintia Limón, es un honor hacerle la entrega de este certificado como expositor internacional de este evento en representación de las ACE. Esperemos que no sea el primer evento y vengan más eventos internacionales con su presencia. Entonces, Dios mediante, vamos a organizar también otros eventos internacionales. Y estamos planificando para septiembre tener un evento internacional, un congreso. Acá en Bolivia, el 21 de septiembre, se celebra lo que es el Día del Estudiante.
Entonces queremos organizar un congreso para los estudiantes y esperamos contar con su presencia, ¿ya? Estimada Cintia Limón, le cedo la palabra. Muchas gracias, Johnny, y claro que sí, con mucho gusto, prometo esa vez que sí me van a ver completa, no la mitad, y que mi presentación va a estar más ágil, sin tanta imagen, para que se pueda ver. Y yo estoy muy agradecida, estoy un poco apenada, la verdad, que haya pasado esto, pero contenta de haberlos conocido, de haber estado aquí. Les tengo el tema de los principales productos de exportación de México son los automóviles, autopartes, aceite, televisiones, maquinaria, alimentos, oro, refrigeradores, teléfonos, aeronaves y equipos médicos. Es lo que exportamos, que me habían preguntado. Y respecto a la exportación, les quiero comentar que el primer exportador en 2019 fue China, con 2,499,000,000,000 de dólares. Luego fue Estados Unidos con 1,646,000,000,000 de dólares y Alemania el tercer lugar con 1,489,000,000,000 de dólares. Esto nada más pues para la persona que me preguntó, está en el chat y me faltaba comentarlo personalmente. Y pues muy agradecida con este diploma, con conocerlos y con esta oportunidad de escuchar a Johnny, al doctor Cabrejo, y estoy a sus órdenes, con mucho gusto. Gracias. Gracias, mi estimado Cintia. Bien. De igual manera, para el doctor Raúl Cabrejos, le hago la entrega pues de certificado. No sé si se ve. Estoy compartiendo pantalla, ¿no? Sí, lo veo. Bien, le hago la entrega de certificado. Expositor internacional por participar pues en esta conferencia internacional es online de dirección, liderazgo y emprendimiento en nombre de la ASACE. Esperemos poder contar para próximos eventos también con su persona y como le decía Cintia Limón, estamos pensando organizar un evento internacional igual, un congreso para los estudiantes para el mes de septiembre. Entonces, y de igual manera esperamos contar con su presencia. Muchas gracias por su presentación, estimado. No, gracias a ustedes de haberme permitido exponer el día de hoy. Me he sentido muy contento, sobre todo compartir contigo, John, y con mi amiga Cintia, este día de conferencias, ¿no? Y estoy dispuesto para cualquier momento que tú dispongas, me llames y compartir con ustedes otra vez más esta experiencia que es tan enriquecedora. Es la de dialogar y compartir con los alumnos algunos conocimientos. Bien, muchas gracias. Entonces, pues, con unas palabras más, como indicaba mi estimado Freddy Patiño, que es presidente del Consejo Asesor de la ASACE, son nuestros primeros meses de vida, ya estamos dando nuestros primeros pasos, es el primer evento internacional que estamos organizando, y esperamos tener pues más eventos. Bueno, aparte estamos ahora firmando convenios con las universidades y más adelante ya vamos a tener más participación, ¿ya? Y pues, Dios mediante, a la familia ASACE se va a integrar más conferencistas internacionales, amigos internacionales y también pues amigos nacionales de Bolivia. Entonces, muy agradecido con todos los participantes en este evento y también pues con los expositores internacionales, al igual con el equipo de la ASACE, ¿no? Que hemos ido coordinando en esta actividad. ¿Sí? Gracias. Mi estimado Freddy Patiño. Muchas gracias, licenciado John Quintana. Quiero expresar el sentimiento de todos los participantes, porque he estado leyendo en el chat también todos los comentarios. Han sido en realidad exposiciones brillantes las que hemos tenido el día de hoy, inicialmente con la exposición del licenciado Johnny Quintana, posteriormente la exposición de la doctora Cintia Limón y finalmente la exposición del doctor Saúl Eduardo Cabrejos. Hemos disfrutado en realidad de tres exposiciones, reitero, muy brillantes,
muchas personas ya nos están escribiendo, pidiéndonos otro tipo de eventos, y con seguridad, un compromiso nuestro de las ACE es que vayamos llevando adelante en el futuro muchos de estos eventos. Gracias una vez más a todos nuestros participantes, a nuestros expositores, y finalmente quiero una vez más agradecer a quienes han hecho posible o a quienes han apoyado este evento. Está, reitero una vez más, la Universidad Nacional del Siglo XX, la carrera de Contaduría Pública, la Universidad Tecmilenio de México, ZED Zadar Latinoamérica, la Universidad Técnica de Oruro, la carrera de Administración de Empresas y la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Está también la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, la carrera de Contaduría Pública, el Instituto Técnico Superior de la Amazonía y finalmente EDUCA. Muchas gracias a todas estas entidades entonces por habernos colaborado. Gracias a todos. Bien, muy buenas tardes. Muy buenas tardes.